Vamos a ver la intro. Voy a interrumpir un momento solo para decir que la vieja está muy bien hecha. Y por cierto, esto no se ha visto porque se ve que es solo la primera vez que reproduces el juego, pero había una pequeña nota de los desarrolladores agradeciendo a la gente y demás por el apoyo. Por lo visto la leí, por lo visto fueron 2 años y medio de desarrollo. Y vamos a ver con el jueguito. Al final del juego sale como edita y así, no entiendo. Pero bueno, mejor que no me habléis de cosas del final por si acaso. Vale, entonces ya podemos mover. Y yo sé que... Básicamente porque... A ver, yo en la prueba que hice me puse a mirar esto y no tiene fin. O sea, yo le doy para la izquierda. Supongo que tendremos que encontrar o lo que sea estas fotos. Yo le doy para la izquierda sin final y como que no tiene... No llegué nunca al final del cuaderno este. Yo creo que se buclea al cabo de un rato o algo. Tampoco puse mucha atención. Así que tenemos aquí un cuadernillo con un... O sea, un álbum de fotos. Con las fotos todas agrietadas y todas viejas y rotas y demás. Y estoy viendo esas pastitas de té y tengo un hambre lleno de cojones. Pero bueno, vale, entonces básicamente soy un bicho a bola de lana que se va desenrollando. Por eso se llama un Ravel el juego. Un Ravel era... ¿Cuál era la traducción literal de un Ravel? Era eso, desenrollarse o algo así. No tengo ni puta idea. Así que nada. Yo ya sé que ahora me van a explicar los controles, pero bueno, para llegar hasta aquí, que parece ser la primera pantalla, si no recuerdo mal, eso es. Solo tenemos que saltar y ya está. Entonces, estamos viendo que se desenrolla el colega. Entonces está utilizando su propio cuerpo para avanzar. En algún momento se quedará sin lana y morimos, ¿no, gente? Pues bueno, vamos a ver todas esas cositas aquí dentro. Desenredar eso, desenredar, estaba diciendo yo, ni que fuera un Donphan. ¿Qué otro Pokémon aprendí a desenredar? ¿Sandshrew, creo? Ni puta idea. Vamos a ver esto. Hoy me estoy explicando como la mierda. Tengo el cerebro un poquito... ¿Puedo mover ya? Ah, vale, joder. Me ha pasado ya 2 veces esto. Es como que siento que sigue en cinemática o algo así, pero no, en realidad es el juego. O sea, es que se ve así de bien el juego. ¿Tienes el cerebro en domingo? Tengo el cerebro... Bueno, tengo el cerebro en domingo desde hace 1 mes o 2 o 3. Desde que dejo de chutarme a Red Bulls y cositas, tengo el cerebro en... Dejó la fiesta el cerebro y está dormido. Eso, muchas veces me voy a quedar así quieto, en plan, a ver qué hace la cinemática, está así mirando, no sé qué, digo, bueno, pasará algo. Como es un juego que, lo que yo he visto es un rollo muy tranquilo y demás, muy de tranquis y muy, y es eso, se ve también que no parece que haya transición entre, o sea, tú te crees que estás viendo una cinemática y yo me quedo así y veo que está mirando así, digo, pasará algo, ¿no? Pero no, ya es el juego, o sea, ya me puedo mover. Está muy logrado el puto juego, o sea, visualmente. Vale, entonces, nada. De momento damos saltito y nos movemos. Además, una mariposa. Esto sí que ha sido cosa del juego, no he sido yo. Y me voy a quedar sin lana, ¿no? ¿Veis cómo me voy haciendo cada vez más delgado? O sea, si hago así... Tiene bastante más cuerpo ahora, o sea, está... El detallito está bien, porque te vas desenredando, desenredando, desenredando. Y mirad ahí el torso, ya no tiene casi lana.
Está persiguiendo a la mariposa, ok. ¿Vas a ver todo esto bien? Que yo es la primera vez que lo veo, porque a ser siempre le pillo con el speedrun empezado. Claro, ya se está cayendo sin lana. Y esto... You need more yarn, o sea, necesitas más lana, presiona B para lanzar un lazo. Y esto yo sé que pulsando espacio también podía trepar y tirar esto y demás. Porque ya este tutorial ya lo he hecho. Así que no era solo lanzar el lazo. Bueno, también podría engancharme al de arriba y lanzarlo, ¿no? Con un salto, pero bueno, da igual. Saltarás más lejos si... Más alto y más lejos si corres. Asumo que es con Shift. Porque yo el tutorial ya lo pasé. Pero con Shift está... O sea, yo pulso Shift y no va más rápido. Esto es... Con Control se pone a andar. Con Shift es como se corre en todos los juegos. Pero yo... Le doy aquí al shift y no corre. Supongo que simplemente corre por defecto y al pulsar control va andando. Así que... Es que cuando hice el tutorial yo pulse shift y digo, oh, está corriendo, pero ahora me doy cuenta de que no corre más rápido. El caso es que, en teoría, eso es. Debería llegar igualmente. Mantén E para agarrar cosas. Mueve el pot. El puto pot. El jarrón. Hacia la izquierda. Pulsamos E, lo movemos hacia la izquierda. Ahora, mantenemos S para que se agarre su propia cuerda y pueda hacer rappel ahí y trepar. Va bien. Y lo mismo con la otra. Espera, era con la E. Entonces ahora hacemos así, subimos. Y ahora puedo saltar hacia la de la derecha y pasamos por aquí sin problema. Poco de tutorial por aquí. Corre por defecto como dices. Eso es, eso es. Yo cuando hice el tutorial digo, pues será correr con la shift, con el shift. Y no, corre por defecto. Vale, un pequeño balancín ahí con el lazo. Vamos a tener que hacer el otro. Me intriga lo que había abajo a la izquierda, pero bueno. Vamos a ver esto, a ver. ¿Puedo mover o...? Ah, sí que puedo... lo que he dicho antes, o sea, yo qué sé. Yo pensaba que iba a ser una cinemática o algo. Está visualmente muy bien hecho el puto juego. ¿Cómo que...? Es un recuerdo que... Ni puta idea. Ok. Como que es un recuerdo que ha recogido. Y vamos a llenar el cuaderno del principio con todos estos recuerdillos y demás de los álbumes en los que va entrando o algo así. O sea, yo, como he dicho, he visto el juego entero en el canal de Sex, pero he visto el speedrun, no he visto nada de la historia. Ponía Surfaces that glows o algo así. No he llegado a leerlo. Que las superficies que brillan que se pueden trepar. Lo he hecho instintivamente, lo de trepar. Ok. Saltar y lanzar un lazo en mitad del aire. Vamos a pillar lana. Que esto lo hace automáticamente. Entonces aquí lo mismo. Vale, tenemos que hacer un puente y luego saltar por el puente. Entonces ponemos, unimos los dos extremos y hacemos una especie de tirachina chungo. Y podemos subir. Más cositas, un pájaro. Nido de pájaro. ¿No lo puedo abrir? Vale, vamos a hacer esto otra vez. Y para arriba. Mierda. Hostia, vaya. Pensaba que me iban a matar las manzanas o algo. A ver, remember. Ok. Hold D. Vale, mantenemos la D y podemos trepar. You can tie knots. Puedes hacer atar nudos mientras. Vale, como estaba trepando, pues me avisan de que puedo atar nudos mientras trepo. Entonces ahora lo que hay que hacer es, para llegar al otro, balancearme así. Mientras mantengo D. No sé si era necesario, pero. Creo que no era necesario hacer un balancín ahí, pero bueno. Entonces ahora si yo hago así. Eso es. Pull flecha abajo, down and press barra espaciadora to jump down certain platforms. Ok, barra espaciadora, le he dado al enter, ¿no? Estoy gilipollas más. Flipo como eres capaz de hacer esto con teclado. A ver, yo mi primer intento dije, este juego es fijo con mando. No me lo pillaba. Así que luego. Por no tener más huevos, digo, pues voy a intentarlo con teclado. Y se han molestado los desarrolladores en hacer un...
Es intuitivo el teclado. O sea, no está tan mal. No está tan mal. Aparte que, yo qué sé, no sé por qué siempre tiendo todo a compararlo con el Spearrun, pero de las mecánicas que he pillado en StarCraft 2, que es un juego muy complicado, y de los Spearruns, como que, no sé, yo antes en mi puta vida hubiera imaginado que iba a jugar tantos juegos con teclado. Pero ahora, como casi todo lo juego con teclado, salvo contadas cosas, no me siento tan incómodo, pero yo era de... Mi primer intento ha sido con mando. O sea, mi primera intención ha sido con mando. Mantén la S y barra abajo para... vale. O sea, para descender lentamente, en vez de pegarme un hostiazo. Supongo que aquí, si te tiras al vacío, te mueres directamente por daño, por caída o algo. Así que te dicen, desciende despacito que te hostias. ¿Ves el torbellino de luz? Significa que empezarás desde aquí si lo dejas y vuelves a este nivel. O sea que eso es un checkpoint. ¿Puedo? No, tengo que... Ah, pues sí que he pulsado abajo y para especial y funciona. Vale, pues tenemos checkpoint ahí. Se me están empezando a quedar sin lana, así que de puta madre. Esto... Vale, esto lo hice en el tutorial. O sea, llegué hasta aquí un poco más. O sea, yo dije, voy a hacer todo el tutorial. Esto lo hice. Hay que atar esto aquí. Y no sé por qué no se ata al otro lado. Porque lo tenía que atar primero. Voy a hacer esto. Creo que la he jodido. Sé que cuando hacemos esto, que hay una manzana, la manzana la necesitamos para subir. No, la manzana la necesitamos para flotar aquí. Aunque igual se puede mover la manzana que tengo abajo. Es perra nuestra, o algo. Ah, pues si muevo la manzana que tengo abajo, no necesito tirar la manzana del tutorial del otro lado, ¿no? Yo lo hice de la otra forma, yo tiré la manzana, pero si tengo aquí Spearrun Strats, pues de puta. Sí, no necesito la manzana. Bueno, igual... Dime que me da tiempo todavía a esas. No necesito la manzana del otro lado. Tutorial que me ahorro. Spearrun Strats a tope. Tú, esto lo haces también, ¿no? Supongo, en plan... Porque yo cuando... Eso, fuera de cámara, cuando hice el tutorial, llegué... creo que hice esto y dije, ya es suficiente. Lo hice ayer y no me acuerdo. Yo de verdad... No, esto lo leí también. Lo de fin para... Pero no lo he probado lo de pulsar fin. Creo que llegué precisamente hasta este mensaje. Lo hice con tirando la otra manzana, porque... Es como el tutorial que unes las cosas, cae la manzana, la empujas y la mueves hacia aquí. Pero ya había una manzana abajo. Creo que la tiré desde arriba. La tiré desde arriba y cayó aquí o algo. Lo hago así. Vale, o sea que es una de las piernas que lo haces. Ok. Vale, si pulso fin, que siempre tengo el mineral de claro, para ver dónde está. Reempezamos la sección. Ay, puta alergia. Ok. No, vale, sé exactamente hasta dónde llegué. Había... Lo vamos a ver ahora. Ojo al pajarito. Sé exactamente hasta dónde llegué. Un poquito más adelante que esto. Sí, por eso también lo hice. Aparte de esto, sí que recuerdo habérselo visto a Sers. Pongo lazo y pulso S y luego tiro hacia atrás. No, tengo que tirar primero hacia aquí. Ah, no, vale. No. Era simplemente hacia el otro lado. Y ahora era... Esto lo recuerdo porque me tiré un buen rato tocando la campana. Esto también lo hice. Me pasé un montón de... O sea, jugué demasiado tutorial. Jugué demasiado tutorial porque esto también lo hice. No me da la cuerda. Ok. Hostia, pues esto es una putada. No me da la cuerda por nada. Vale, vamos a dar toda la vuelta. No me da la cuerda por nada. Vale, ahora me tiro desde aquí y aquí sí que me da la cuerda. Para adentro. Ok. Pues el juego va a ser más o menos esto. Hemos visto prácticamente todo el tutorial, creo. Porque hice el balancín en la campana y no recuerdo nada más. Creo que he visto todo el tutorial, o sea, toda la... No sé si
Esta se puede considerar la primera pantalla o algo. Pero aquí hice balancín y ya sé que no recuerdo nada más a partir de aquí. Espera, los girasoles también los hice. Porque los recuerdo. What the fuck? ¿Me lo pasé entero? O tomar por culo. ¡Eh! Esto no lo vi. Esto no lo vi. Ah, ya recuerdo hasta dónde llegué. Llegué hasta un montículo que tiene una cosa de esas. Pero yo esta no la vi. Y en el montículo no pude pillarla. Creo que esos van a ser como los secretillos o algo. Que es la primera vez que veo uno. Porque creo que Serx en el speedrun no los pilla. Porque es lento, supongo. He visto otro de estos, pero no pude pillarlo y lo dejé ahí. Y dije, pues avancé demasiado igualmente. Me familiaricé demasiado con el 2. Bueno. Vale, aquí pillamos más. Avancé hasta... Esto también lo hice. Joder, avancé muchísimo. Vale, para subir aquí tengo que pasar por debajo. Y ahora a tirar así. No, tenía que atar un nudo en... no sé qué estoy haciendo. ¿Puedes hacer un nudo ahí? No, tengo que... ¿Lo puedo hacer desde arriba? Ah, no, con el puto lazo, pues. Qué flipas. Ya puedo trepar aquí, atar el nudo. Ah, no necesito atar el nudo, simplemente tengo que tirar del coso. Que pille inercia y caiga por la cuesta. Era un poco más que... Ah, está la cuestita. Y luego subirme encima. ¿No puedo empujar? No. Con la E. ¿Puedo empujar otra vez? No. Yo sé que estaba subido cuando hice esto. Nah, no va a pillar inercia, sí. Necesito que abra la puerta antes. Ah, no, vale. No, no, no. Hice esto, luego me subí y luego al estar subido es cuando... Vale. No. Es al... O sea, es que esto lo hice. Eso es. Y ahora sí que se queda subido, vale. Me sonaba, pero no, no recordaba cómo lo hice. Un 100%. Ok. Más lana por aquí. Y ya está, los huesos el colega. ¿Puedo? Ah, no hace falta. Para adentro. Vale, llegué exactamente hasta aquí. Porque ahí está el otro secretillo este. El primero ni siquiera lo había visto, me lo había saltado. Y ese no sé cómo llegar hasta él. Y dije, De hecho, asumí que era el final de la pantalla. Porque yo he visto en el speedrun, un poco de spoiler del final de la pantalla, supongo, que el bicho este ovillo de lana va pillando como trocitos de cosa de esa, pero no era exactamente como esos. Y yo pensé que al pillar eso era el final de la pantalla. Y dije, he avanzado mucho. A ver cuando tardas en empezar a hacerlo esta primera vez, yo me pasé unas cuantas orillas, ¿qué me va a dar? ¿Para un par de streams o quizá más? Porque he mirado en... me he spoileado la duración que se supone que tiene para la gente normal. Y pone que hay gente que tarda al 100% unas 15 horas. Que es lo mismo que ponía con el Wait Day Labyrinth que estuve jugando ayer. Y el que estuve jugando ayer ya llevo las 15 horas y llevo un poco más de la mitad. Así que yo hice 6 horas. Tenía que haber empezado pronto el stream, a ver si me lo acababa en un stream, pero... Como he empezado tarde, igual me dura 2. Veremos. Vale, aquí va a ser atar. Entonces puedo balancear. Va a ser balanceando. Sí, así sí que llegó. Vale, y ahora si ato aquí y aquí, puedo hacer balancín aquí. Y si ato aquí, puedo hacer balancín aquí, aunque creo que no hace falta. Y si ato aquí al otro extremo, puedo hacer balancín aquí, aunque no hace falta, creo. Vale, y ahora... ¿Tengo que ir a dónde? No sé, yo voy a saltar para la derecha y lo que me encuentre. Ah, vale, ya estaba encima. Ah, ¿y cómo pillo lo de abajo, tío? To my side.
side, my noble Einherjar. Nice. Vale. Listo. Lo único que... ¿Hay un pollo? Esto es el Castlevania, hay un pollo aquí. Esto me lo sé. Aquí hay un pollo, seguro. Nada, tengo que balancear por arriba, ¿no? Ok. A ver, yo tengo... otro recuerdito de estos raros. O sea, que sí que va recolectando recuerdos cuando va entrando en los álbumes y las fotos y demás. Eso es lo que iba a decir. Yo tengo algo de ventaja porque te he visto a ti espirrunear. Entonces, estoy familiarizado visualmente con el juego, digamos. O con alguna mecánica como lo de atar nudos, hacer el balancín y demás. Que te lo enseña el tutorial, pero aunque no me estuviera enterando de lo que estaba viendo cuando te veía hacer el speedrun, pues he visto el speedrun. Igualmente me va a sonar todo. Me va a sonar... no tengo... aquí esto. Vale. Hablando de sonarme todo, ¿qué coño hay que hacer aquí? Ah, coño, joder, no había visto que suena un cardo. Qué gilipollas. Digo, porque me he quedado sin cuerda. No había visto que la entrada era un puto cardo. A ver. Vale, parece que te voy a parar. ¿Qué dices? Esto es un bloque de... de juguete. Va a haber que empujarlo para hacer algo. Vale, va a haber que ponerlo aquí arriba. En plan... atar dos, pero ¿para qué quiero esto? Voy a atar nudo, por si acaso. Va a haber que subir el bloque con... va a haber que subir el bloque con... no sé para qué todavía, pero... casi seguro de que voy a tener que subir el bloque. Con el camino este. Vale, pulsamos, ¿eh? ¿Y para qué quiero el bloque? Para subir a algún sitio desde aquí. No lo quiero para nada, en serio. Quizá para ponerlo ahí arriba, eso es un balancín. Vale, hay que tirar el cardo. Hola, ¿puedes subir? No puedo romper el cardo. Que necesito más peso. Pero no tengo para atar un nudo aquí. Ah, vale, tenía que atar un nudo... ah, vale, yo creía que necesitaba el... tengo que subir el... el bloque tiene que ser para esto, tío. Para hacer contrapeso. Entonces, dejo ahí el bloque. O sea, estoy resolviendo un puzzle que todavía no he visto. Claro, si no estuviera el contrapeso, se caería por el peso de un ovillo de lana que no pesa nada. Pero al tener el bloque, pues... o sea, que sí que el bloque sí que servía para algo. Y así puedo llegar aquí arriba. Nice. He asumido que tengo que ir por arriba, pero... no he visto nada por abajo. Vale, un tobogán. Un columpio, coño. Columpio con engancharme. Cosa con engancharme, aquí no puedo llegar. Pero aquí podría balancearme simplemente, ¿no? Con el tobogán. Entonces, ¿la de arriba para qué es? Si puedo llegar desde abajo. ¿Habrá algún secreto arriba? Porque si no, ¿para qué te ponen...? Para ir más rápido. Vale, a ver, estoy pensando en el perro, ¿no? No, para subirme encima de, del coso. O sea, se puede hacer como de dos formas, ¿no? Puedo balancearme desde abajo o llegar desde arriba. No, desde aquí. What? Vale, me podía haber balanceado más. Por cierto, cada vez que sale el tema lo digo, pero de pequeño no sabía balancearme yo. Y puede que nunca aprendiera. Yo no he probado algunas cosas. Aquí yo lo que he visto es que o la otra rama era inútil, o da un secreto, o te ponen varias formas de hacer las cosas. Ahora me intriga, no he visto ningún secretillo de esos que he recogido por el otro lado, pero... me intriga si hubiera un camino por encima de las ramas o algo. No he visto nada cuando he subido. Vale. Ya me voy a preguntar... what the fuck? O sea, esta pantalla en el speedrun siempre te he pillado como a los mínimo 20 minutos o así. Así que... esto no me suena.
Se ha puesto la hueá turbia. Vale, ¿va a haber que hacer trampolín o va a haber que tirar algún madero ahí? O... No, no puedo tirar de ese madero. Hay que hacer trampolín o algo así. Me ha pillado siempre... ¿Eh? Para el nivel 3 así. Eso me parece. ¿Cuántos niveles tenía el juego? Porque... No sé por qué en mi cabeza son como 6, pero creo que son como 12 o algo así. Así que ni idea. Vale, simplemente había que trepar. Yo ya cada vez que veo dos nudos digo, va, hay que hacer balancín aquí, hay que hacer una plataforma o algo. ¿No llega? Ok. Vale, mierda, quería... Vamos a atar nudo aquí. Supongo que vamos a atar nudo aquí. Estoy gastando el doble de cuerda de lo que debería. ¿Puedo engancharme? 12 niveles, ok. ¿Puedo engancharme ahí? No veo... Desde aquí es que hay como un ángulo muy malo para hacer esto. Ay, me choco con la madera. La madera está... Esa madera que han puesto ahí está hecha apuesta para que no te quieras saltar haciendo... Con esto. Aunque se pudiera... Necesito más tensión. Desde el principio no voy a tener suficiente tensión para saltar ahí. Nada, no hay que tener. Vale, vamos a deshacer este nudo. Por abajo ya había probado que no se puede. ¿Puedo empujar algo o traer algo? No. Vale, necesito subir el bloque arriba con el coso. Entonces tengo que poner un nudo. Tengo que deshacer este nudo. Tengo que hacer rappel por aquí. ¿Por qué brilla eso de abajo? Ah, porque... Oh, ¿qué? No había visto ese clavo. No lo había visto. Fuck. Así puedo subir el bloque. Pero no tiene ninguna tensión esto. No puedo tensarlo así tirándolo. Sí, deshago este nudo. Como, oh, lo quiero tenso. No. Desde arriba, entonces. Tengo que deshacer esto. Pero no, lo necesito ahí. Lo necesito encima de la cuerda, ¿eh? O sea, tengo que hacer los dos. A ver, ¿cómo está? Ah, vale, puedo. Ahora sí que está tenso. Me cago en tu puta madre. Antes no tenía tensión esa mierda. Ahí ya no puedo atarlo, ya hay nudo. Pues antes no pillaba tensión, el puto nudo de mierda. Súbelo. Y ahora... Joder, me estoy haciendo un puto lío con el teclado ahora. Vale, no había ni siquiera que hacer... Era simplemente subir el bloque. Hola. Quédate por el otro lado. O sea, era hacer un puentecillo desde abajo. Ahora sí que me estoy confundiendo con el teclado un poco. Subimos por aquí y desde aquí ya sí que podré saltar el madero. ¿Qué es? Ah, es una caja de té. Vale, what the... La que hemos liado. La que hemos liado, Woodfuck. Ah, vale. Yo estaba, digo, es una cinemática. Estaba a punto de quitar la cámara. Supongo que tengo que... Ah, no, esto es el final de la pantalla. Porque eso es una de las cosas de, que hay que pillar, ¿no? Vamos a ver esto, sí que es cinemática. Por lo que yo he visto, el objetivo... Ahí estamos, una florecilla. El objetivo de los niveles es obtener estas cosas de... ¿Se me ha ido la cam? Hola, enfoca. Es obtener estas cosillas al final de cada nivel. Junto con los recuerdos o algo así que hemos visto ahí dentro.
Supongo que eso llenará el cuaderno de antes. De hecho, este es el cuaderno de antes, jefe. A ver. Thistle and Wits. Thistle no sé lo que es. Thistle, ni puta idea. Y Wits, no sé qué, y hierbas. Cuán bonita, cuán bella era cuando era nueva. Ni idea. Me cuesta un poco leer este tipo de letra. ¿Cuán bella era cuando era nueva? ¿Cuando nació? ¿O cuando...? No sé, es un poco raro. ¿Y cuán bella todavía es? Incluso... cuando el tiempo la ha hecho diferente. Oh, va a contar la historia de... la abuela esta con su familia, sus nietos y su gente y demás. Pues es una muy buena, una forma muy bonita de contar una historia. Si esto fuera la historia de uno de los desarrolladores y demás como homenaje a su abuela o algo así, estaría guapísimo. Que seguro que van por ahí los tiros, porque esto son fotos reales, ¿no? O sea, estas son fotos reales. Ok. O sea, lo que hemos hecho con... con el ovillo de lana, los girasoles, cuenta un poco. O sea, te está contando como una historia de niños pequeños jugando. Y ha sido el nivel que hemos hecho entero. Pues es una forma muy bonita de contar una historia. La mariposa que ha perseguido al principio. Los jarrones que hemos visto ahí. Y todo lo demás sigue borroso. Pues es una forma de puta madre de contar una historia. Sin palabras y sin... o sea, sin ningún texto, sin ningún vídeo, sin ningún nada. Vale, y ahí hay un cachito de foto ahora. No sé si esto estaba así antes, pero creo que no. Creo que estaba vacío. Porque me hubiera dado cuenta. Lo que me ha flipado siempre de este juego es que no hay diálogo. Exactamente. O sea, para un juego sin diálogo y sin... una cinemática así que te diga, oh, pues esto es por esto. Está guapo la forma de contar la historia que tiene el juego. Lo poco que he visto, que es esto y ya está. Vale, asumo que tenemos que seguir para adelante. Y digo yo que si me meto en esta pantalla es la misma cosa. 2 de 5 secretos encontrados. Lo que me falta. 2 de 5 secretos encontrados. Y yo juraría que, a ver, en el árbol sé que me salte un balancín, pero más allá de eso, ponle que hay un secreto ahí. Más allá de eso, hay al menos 2 cosas más que no he visto. Así que... ni investigando bien estoy. Vale. Berrymire. Esto está como bloqueado por esta... en un tono más apagado. O sea que lo siguiente es aquí. ¿Completaremos al 100% esto? Pues ya veremos. De momento vamos a ir atravesando nivel tras nivel. Y vamos a ver. El mar. Vamos para adentro. O sea, nos va a contar la historia. No sé si de los críos que hemos visto, que serán los nietos o... nos va a contar la historia de la familia de la abuela. Vale, ahora como siempre voy a... vale, sí, ya... digo, por si acaso. No sé si es cinemática o qué. Unas piñetas. Ok. Este nivel, estaba pensando en si me sonaba de algo. Al principio claramente no me suena de nada porque no lo he visto nunca. Pero bueno, no voy a hacer spoiler. Pero creo que he visto, mira, un recuerdo ahí al fondo. Una cometa. ¿Me suena o no me suena? Me quiere sonar, pero a la vez no tengo ni puta idea. Vale, vamos a... tengo que subir primero aquí, supongo. El lazo desde aquí no me entra. ¿Y cómo cojo el estrepo? ¿Me he perdido algún lazo por aquí arriba? No he visto ninguno. Pero si puedo hacer balancín hasta encima del contenedor. No, aquí no hay nada. Y desde aquí abajo no voy a llegar a la lata. Joder, me confundo con...
el teclado ahora. Ah, pues sí que llego. Hostia puta. Yo creía que no iba a llegar desde aquí abajo. Vale, con la lata puedo ahora sí llegar a esto. Podría llegar tanto izquierda como... Seguro que una perra en estrat es dejar la lata aquí y subirse aquí sin necesidad de ir al otro lado y luego volver o algo así. Voy a intentarlo. Pero se me hace como lógico que sea más rápido que luego tener que volver exactamente. Esto va a ser atar nudo aquí, saltar con lazo, bajar el este y atar nudo al otro lado. Pero en la señal también hay nudo. Va a ser por la izquierda entonces. O hay un secretillo por ahí. Ah, no llevo, ok. Y tengo que subir la lata con algún nudo. O es que tengo que subirme al otro lado con la lata. No sé, pero yo ya tengo el nudo. Aquí y luego... Oh, entiendo. Vale, bueno, yo qué sé. ¿No puedo recoger? O sea, quiero que lo... Quiero atarlo, pero desde luego, vale, da igual. Yo qué sé. Oh, desde aquí no podía subir. Ya puedo... Ah, vale. Puedo... Desarme. Me entiendo. No, what? Ah, he deshecho el nudo. Yo quería... Quería hacer otra cosa. Voy a intentar esperar a start. No sé. Ya que... Es eso. Veo... culo veo culo quiero. Ya no puedo pensar en otra cosa que sea hacer las cosas rápido y óptimo y su puta madre. Yo estoy viendo que hay cosas por la izquierda, aunque claramente parece que se continúa por la derecha. Eso es que me estoy dejando un secreto. Y a Perranstrat no sé, pero... Lo de dejarme el secreto lo llevo mal. Lo malo es que tengo menos cuerda que su puta madre. Claro, he dado toda la vuelta. Haciendo balancín aquí eterno y su puta madre, no vas a llegar a ningún sitio. ¿No puede atarlo al otro lado? De hecho, a ver. Ya. Y ahora es cuando sí que lo atas aquí y ahora sí que puedo hacer el trampolín eterno de... De tu puta madre y no llegar. Esto tiene muy poca tensión. Si le meten más tensión a esto, seguro que salta bastante más. Es que no. Hay lana ahí arriba. Entonces el secreto me estoy dejando por la derecha, que por la derecha no se puede continuar. No me va a dejar ir hasta la derecha todo. No, me he quedado sin... Me he quedado los huesos. O sea que si continúa por la izquierda es el camino principal. No estoy investigando nada secundario. Pues desde aquí voy jodido. Y la lata ya no está para hacer un balancín de aquí hacia la lata y subir arriba más fácil. O sea que tengo que hacer el super salto. O eso, o subirme aquí arriba y desde ahí creo que llega el lazo con salto. A ver. Vale, más fácil. Más fácil. Dime que me llega, dime que me llega. Me llegó. O sea que esto era lo principal. Esa rama no sé si se va a romper, pero no puedo atar. Aquí sí que podría atar. Entonces, esto y esto. Saltito. Esa es. ¡Oh! La cometa. La cometa. Y ahora volaré con la cometa, exactamente. Ok, esto lo puedo controlar yo. Sí que lo puedo controlar yo. Digo yo que si me choco con algo, me la hostio, ¿no? Sí que lo puedo controlar yo, la cometa. Vale, o sea que tengo que esquivar ramas y esquivar piñas y su puta madre o la palmo. Y supongo que si se enreda la cometa... Ok. Vale, he visto el ovillo justo al final. O sea que eso era justo al final. Eso era justo al final. Vale, eso está en el fondo. Tengo que hacer luego balancín cuando llegue al final para... No, porque... Mando la cometa hacia abajo.
Ah, coño, era llegar hasta aquí desde arriba, no desde abajo. Nada, no, no había que hacer nada especial. Ok, asumo que me tengo que tirar haciendo... No, no, no. Me iba a tirar por la derecha, iba a palmar. Vale, entonces esto es... así. Y así que me puedo hacer rápido aquí. O no, tengo que... Así, me puedo tirar hacia abajo. Ah, esta cuerda aquí como un cabrón, el compa. Quería bajar lentamente. Tengo que hacer la comer. No. Ok. Quería bajar lentamente ahí. No quería liarla. ¿Qué es? Por la derecha. O sea que sí que me tengo que tirar. Esto es solo para. No, tiene que haber algún secreto por aquí. Tiene que haber algún secreto por aquí. No sé si a izquierda o a derecha. O será que me. Que tengo que bajar hasta el suelo, pero no tan... No parece haber nada. He visto una piña rara ahí arriba. Seguro que no, pero voy a echarlo loco. No, era una piña normal. Digo, igual tiene algo... Esto es muerte, ¿verdad? Si sigo bajando. Sí. O sea, se continúa por la derecha. Entonces, ¿para qué me ponen para bajar por ahí? No he visto ningún secreto. Por aquí, ¿verdad? A ver. Se me acerca la cámara, así que tiene pinta de que... Sí que me... sí que por aquí. He tenido una piña. Por si acaso... Vamos a enchufar un cosa aquí, que no la quiero palmar. Y ahora debería poder... No, esto es para hacer balancín. Aquí sí que sí. Para llegar al nudo. Nudo checkpoint, nada más. Vale, desde aquí debería ser suficiente. Me confundí de botón. Nice. Vale, y ahora... haciendo rappel. Debería llegar al suelo ya. Eso es. Y tengo dos piñas que he tirado desde arriba. No sé si voy a necesitar alguna. Pero me voy a llevar las dos postes a casa. ¿Volverás? Ok, ok. Ah, no, hay un cojón de piñas. Yo qué sé. Yo hasta... Ah, para llenar el agujero. Pues sí que las iba a necesitar. Vale, desde aquí... Un cangrejo que me va a comer, supongo. Vale. ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. No. El agua te mata directamente. ¿No? Sí. Fuck. Vale, lo tenía ahí más o menos hecho. Lo tenía ahí más o menos hecho. Vale, así tenemos. Voy a seguir de la cosa tan presa, pero chungo. A ver cómo hacemos esto, que no me quiero cargar ningún secretillo. Pero tampoco quiero morir. Esto lo hice con la inercia del otro salto la otra vez. Ahora bien, yo sé que... Vale, espérate. Puedo hacer así. Engancharme aquí. Pillo eso y paso por la derecha. Y no parece que haya... En esta pantalla todavía no he visto ningún secretillo. Vale, listo. Ya supongo que subir otra vez. Saltamos por aquí y ahora puedo... Ahora puedo hacer así. Y subir. Nice. Pues ahora hacemos rappel. No he visto ningún secretillo y antes había 5, solo pillé 2, así que... Seguro que me he dejado ya, pues 3 o 4. Ah, esto va a haber que tirar. Ué. Va a haber que tirar y ahora me muero. Casi.
Vale, subimos por aquí. No me jodas que el pájaro me come o algo. Está picando como no sé qué. Espero que no me coma. Espero que no me coma. Voy a atar un nudo aquí. No, no puedo. ¿Esto es para romper la rama o para...? No, puedo atar un nudo, eh. No creo que haya nada para allá, ¿no? Voy a hacer el nudo por si acaso. Ah, ¿puedo...? Nah, es para... Necesito el tronco para flotar o algo. Así que lo voy a tener que empujar tirando de esto. Voy a tener que empujarlo. Pero es demasiado pesado como para... Vale, entonces... ¿Qué necesito para aquí? No sé si está por ahí bien atado. Tirando, empujando no va a ser. Y la rama, no he intentado romperla y no he podido. A ver, el tronco lo voy a necesitar para flotar aquí, ¿eh? Pues es imposible que subiera esto con el peso que tendrá el cuerpo del bicho. Asumo que necesito llevarlo hasta la derecha, el tronco. Empujando no va a ser. Hay un cangrejo ahí al fondo. Ah, era que se está comiendo el pájaro. No veo. Ahí. Otro camino por aquí. No sé por qué, pero mi cabeza está en puto blanco. Mi cabeza está en putísimo blanco ahora mismo. Puedo hacer como un super nodo ahí, todo guapo. A ver, lo que necesito es la madera en la parte de la derecha. Yo me callo hasta que llames. Sí, sí, sí. Eso es. Y eso está como atascado incluso. Tendría que destruir ahí toda la plataforma. Voy a tirarme solo para comprobar la muerte. Voy a tirarme para comprobar la muerte o que haya... Ah, oh, esto es un gilipollas. Ok, había asumido que... había asumido que la madera era para flotar en el agua y que abajo solo había muerte y desesperación, pero no. Hay más también. Había que probar, ¿no? Porque no se me ocurría nada. Digo, sé... okay. Ah, digo, estoy ya retrasado mental como siempre, pero no, todavía no. O sea, sube el nivel del agua, sí que voy a necesitar un madero, pero... Era malo que puedo romperlo desde abajo que desde arriba. Así que tenía salvación. Cuando tienen vidas ilimitadas, No me llega la puerta, no me hagas esto, juego, no me hagas esto. El secretillo. Cuando tienes vidas ilimitadas, pues soy más proclive a probar estas cositas. Si no pudiera mirar hacia abajo en un precipicio y no pudiera avanzar en el juego, yo creo que... Y me fueran a matar en la vida real, si muriera en el juego, me parece a mí que no habría tantas pelotas. No me da para el secretillo. Entonces esta mierda, ¿para qué? Creo que puedo romper el madero por abajo. A ver. Mierda. Espera, ¿todavía puedo? No. No pretendía hacer eso. Es que me estoy haciendo un puto lío con el teclado. Sí que puedo llevar esto hasta aquí y hacer un... No. No, ¿me da la cuerda? Pero no. Lo puedo tirar desde ahí, en plan... No. Yo qué sé, yo voy a hacer un nudo aquí. Anúdame esta. Y a ver si cuela. Porque con el coso de... O sea, yo no tengo suficiente fuerza, pero... El agua que hay abajo, si pudiera... No. Yo qué sé. No, quería engancharme a la de la derecha. Puedo hacer un super salto desde aquí. Y no, esto no tiene una mierda de tensión.
Vale, entonces vamos a hacer lo que parece más principal, pero voy a deshacer nudos porque este está más muerto que su puta madre. Rompiendo la palanca esa de abajo, digo yo que romperé la madera y demás. O sea, intento hacer las cosas que parecen más obvias las últimas para no perderme cosas como, por ejemplo, el sacrificio este de aquí. O sea, con el madero de la izquierda al final... Joder, mi primera hipótesis era que no necesitaba para flotar. Y luego cuando he visto esto, digo, todavía podemos destruir esto desde abajo y caer la madera o algo así, pero no. Vale, entonces... Se me muere. Ah, yo creía que iba a ser como que arrancamos el tornillo este, entonces se cae todo y demás, pero no. Oh, sí, espérate, no he probado a tirar ahí bien fuerte. Rómpete. No, pues todo malo hoy. Vale. Y... he pillado el secretillo, que es lo más importante. Espera, ¿puedo hacer un puto nudo aquí y tirar todo fuerte? ¿Por qué no tiras? No. Está deshaciendo bien esto, puta. Ok. Sube. Sube, puto. Sube, sube. Ahora me acercan la cámara. Ya. O sea, que no había que hacer una puta mierda. Ok. Vale, hay que hacerlo rápido. Vale, aquí abajo no hay que hacer una puta mierda. Es solo para pillar la cuerda. Joder, pues no puedo dejar de pensar en destrucción del puto puente. Hasta que no se destruya el puto puente no voy a ser tranquilo. Tengo que medir el ciclo de la marea. O sea, que cuando esté arriba es el momento de saltar. Para aprovechar el tiempo, pero... ya. Sube. Tiene que haber empezado a bajar antes. Aquí estoy bien. Bien. Sube, sube, sube. Me la he jugado a hacerlo, pues me ha salido bien. Digo, un ciclo, después de haber cagado 20 minutos, pero bueno, está bien. Te he visto. Puedo... destrucción de puente. Hola. Interesante. ¿Y esto para qué? Voy a hacer un traje de nudo. Es simplemente para darme un poquito más de altura. No parece que ese madero vaya a caer, o sea que es por arriba. Estoy viendo cómo hacía mi cerebro antes de hacer el Ferran. Seguro que estoy pareciendo retrasado mental, porque... sí. Aquí hay que hacer balance. Seguro que soy todo retrasado mental, pero yo que sé. Te he dicho, te he visto a ti... precisamente esta parte no te la he visto. Te he visto a ti hacer el run, pero no es como que me vaya a aprender ahí todas las estrellas de memoria por ver el run dos o tres veces. Así que... seguro que hay partes que vas a hacer... ¡No! ¿Cómo puede ser tan tonto el tonto este? Vale. Sabes, primero por abajo y luego... por arriba. No, no lo haces de la leche, pero como a todos, a veces lo más fácil es damos las vueltas innecesarias. Yo siempre hago... lo difícil... secretillo. Lo difícil lo hago a veces difícil, a veces muy fácil, y lo fácil lo hago siempre difícil. O sea, mi puto cerebro es de complicarse la puta vida, pero hasta el extremo... en... pequeñas referencias a Silent Hill 2. Hay una caja fuerte en Silent Hill 2, que pues tiene una combinación, ¿no? Y me dan un trozo de papel con unas notas. Pues estuve haciendo Gauss en esas notas. Estuve haciendo ecuaciones de segundo grado, de tercer grado, con esas notas, para ver si era la solución.
Con eso te lo digo todo. No, ¿por qué? Si me tiro desde la derecha, no. Ah, sí, bien. Le estuve haciendo Gauss a esa mierda. No me acordaba casi de hacerlo. De hecho, ahora mismo no me acuerdo de hacer ecuaciones de tercer grado. Hace mucho que no hago matemáticas, de esas guarras. Lo máximo que hago ahora es coger la calculadora y hacer asientos de apertura y mierdas y cosas. Me tengo que poner con contabilidad, lo llevo muy mal. Eso, lo fácil me lo complico yo solo como un cabrón. El Spider-Man este está hacendado. Tengo el Spider-Man de hacendado, su puta madre. Tengo el Spider-Man puro hacendado. Hola. Para abajo. No estoy muerto. Prefiero morir. Muere. A ver, que esto es fácil y es fácil. Dámelo. Por querer hacerlo de una, estoy palmando. Ahí me podría tirar de una. Ahora lo que yo quiero es el secretillo. Puedo atar abajo y... No, pero me quedaría sin balance. Desde aquí puedo llegar a secretarlo. Entonces salto en... Ah, la mierda. El puto secreto me va a costar 20 minutos, ahora sí. Que el puto secreto me va a estar haciendo esto por 20 minutos. Prefiero la muerte. El puto secretillo me va a tirar aquí. Claro, ahora que lo he visto no lo puedo desver, así que bueno. Ahora que lo he visto no lo puedo desver. Si lo he visto, no me lo puedo saltar. Se me da muy mal esto. A ver, agarra la wea. Espera que no rebote hacia atrás con la atención. Va a estar más cerca de esto y subimos. No va a llegar. Bueno, pues te mueres. Qué malo. No me sale ni el primer salto ya, Quiero hacer un rato. Vale, hostia, me estoy metiendo. Tengo que calcular la fuerza así a ojo. Es que me voy a quedar corto o me voy a pasar todo el rato. O es que puedo. No puedo ir desde arriba. Se podría desenrollar más, pero está el otro puto madera. No, sí que puedo. Hasta el nivel del agua. Sí que puedo desenrollar lo suficiente para hacerlo sin saltar. Un poco más. Creía que había que calcular el salto, pero se puede hacer desenrollando. No, me choco ahí. Un poquito más. Pero sin llegar a checarme con la madera de la derecha. Pues lo que está a punto de hacer, ahí. Un poquito más. No sé, no está bajando más, ¿a que no? No le queda cuerda, yo creo. O sea, voy a tener que saltar al final. No está bajando más. He perdido ahí un cacho de recorrido. Nice. Vale, si me muriera tendría el secretivo, ¿no? Por si acaso lo vamos a hacer bien. La calculación de ciclo. Sube. No me da tiempo.
Vale. Me voy a dar esto de una. Vale, ahora tengo que... ir por arriba. O sea, hacia la izquierda. De la tensión que tengo en los brazos y en el puto dedo, su puta madre. Estoy puto estirado así y sus muertos. Seguro que la mitad del tiempo estoy así saliéndome de la puta cama. No baja, no, no baja, no. Ah, vale, espera, que estoy retrasado mental, ya sé lo que hay que hacer aquí. No había que hacer balance, hay que hacer ya. Y después del cosito hacemos plomb. Y a tomar por culo. Nice. Siguiente wea. Vale, perfecto. ¿Por qué dejo el Depulse? ¿Hola? Ah, vale. Dejo el puto Depulse. Que no quiero ser. Se está volviendo loco. Es que tengo algún mando conectado o algo. Tengo un mando fantasma. Ahí el jugador 2 está detrás mía haciendo mi abrazo. Me ha costado menos conseguir el coleccionable que atar esos dos clavos. O sea, a mí el coleccionable, claro, al principio estaba intentando hacerlo por salto. Entonces había que calcular la fuerza perfecta ahí para llegar. Luego cuando ya he visto que sí que podía balancear. Ah, pero esos dos clavos estaba fácil, ¿no? Bueno, cada uno hace fácil lo... O sea, hostias. Hay cosas muy fáciles que yo las estoy haciendo aquí súper complicadas y habrá cosas... que cada uno las ve antes que el otro y demás. Por eso mola mucho cuando, por ejemplo, en mi ejemplo, que es un poco mierda, porque esto es un juego mecánico y el mío, ¿no? En el Dino Crisis 2 me gusta mucho ver a novatos 100%, porque hay veces que aprendo cosas para el propio speedrun. De hecho, de ver a Algarre jugar al Dino Crisis 2, aprendí una strat que me ahorra 2 segundos. Que es simplemente hacer un menú que yo hacía en un sitio, hacerlo un poquito antes, me ahorra 2 segundos. O sea, eso por ver a novatos jugar. La perspectiva de un novato, tú cuando ya haces speedrun todo el rato, tú ya tienes una tunnel vision de la hostia, de tengo que hacer esto y lo tengo que hacer así. En cambio, ver a otra gente no contaminada por esa tunnel vision, con otra forma de resolver los problemas y demás, te puede dar nuevas ideas a las que no llegarías porque ya estás acostumbrado al speedrun. Eso a mí me gusta mucho, ver a novatos jugar a los juegos que yo speedruneo. ¿Me va a comer el pájaro? ¡Oh, almejita! Vamos a comer almeja. A ver, ¿almejita? ¿Almejita para ojos? ¿Más almejita? Pues le he jodido la cena a la puta que le follan a la gaviota. Eso cuando te da el siroco y no atinas. Yo estoy en un siroco constante, yo creo. Ah, para que coma el cangrejo. Y ahora puedo saltar por el cangrejo. ¿Qué es esto? Un cupa trupa. Cupa trupa. ¡Hostia puta! Vale. Un cupa trupa, pero más agresivo. Un cupa trupa cangrejo en vez de tortuga. Ok, seguimos avanzando. A todo esto, he pillado un secreto. Como haya 5 por misión. Te he visto, cangrejo. ¿Puedo saltarte en la puta? Ah, tiene un nudo de wea. ¿Cómo hacemos esto? Vale, no me deja atar, ¿no? Sí me deja atar, ¿no? No puedo seguir moviéndolo. Vale, ¿para qué sirve primero? Ah, para subir la almejita. Ah, vale, no. Tengo que hacer un nudo aquí. Y luego empujar la almejita. Y así el cangrejo come. Y yo... pillo la mía. Tríncate esta. Vale, pero se mete para adentro. Digo, ¿no me estás jodiendo que se lo va a comer justo en el puto nudo para joderme a mí la puta vida? Pero no, se lo lleva para adentro. Bueno, todos salimos beneficiados. Él como almejita y yo como...
Lara. Yo qué sé. Vale, y con esto mismo. Eso es. A mí me da que el pájaro ese del fondo me va a picotear el puto ojo en algún momento. Mierda. Ah, un recuerdo. Ok. Vale, marea que sube. Hay bastante tiempo entre ciclo y ciclo. Así que debería darme tiempo para... Aquí debería estar bien. Sí. Pues, nudo, nudo, subo. Aquí estoy bien. Y hay que tirar esto por algún motivo, porque flota. Porque flota. Entonces hay que esperar el ciclo. Ah, y luego subir a la derecha. Timear esto en el speedrun debe ser jodido. Es la primera vez que lo veo. Esta pantalla no la he visto hacer. Timear esto en el speedrun tiene que ser jodido para hacerlo en un ciclo. Ah, que puedo pasar por abajo. No, no puedo pasar por abajo. ¿Oh? Hay un hueco claramente por abajo. Es, hay que empujar esto por el otro lado. Mierda. Así me puedo colocar de la izquierda ahora. Porque por arriba no va a ser. Ah, y hace tope. Pero me muero. Ah, y sube la puerta. Ok. No, mierda. Ah, coño, espérate. Oh, puta. Oh, vale. Vale, vale. Ok. Interesante. Lo ha pillado, ¿no? Sí. Átame esta. No le he atado por el otro lado. No te lo pienso. O sea, desátame esta. Mierda. Sube, sube, sube. No te mueras. Sube, sube. Atame esta. Y me vas a atar esta también. Ya. Y me vas a empujar esta. O sea, abro el puente bajo el coso. Y también puedo pasar por debajo con... Vamos a hacerlo así. No, no me deja... No me deja... Hacer la velocidad máxima y de la hostia. No me deja, no me deja. Hay que hacer las cosas por orden, parece. A la mierda. Me muero. Sube. Vale, hazme esto. Esto es bastante más complicado para ser eficiente. Ahora estaba yo oliendo eso. Tírame esta. Vale, entonces a... Yo estaba viendo una forma de pasar ahí en plan... A ver cómo se hace esto... Cómo debe hacerse. Estoy solo. Si pulso la tecla fin, sé que vuelve, pero... Suponía que hasta el checkpoint. Me había quedado atascado, Voy a ver varios ciclos de esto. O no, no voy a ver ninguno porque no, no hay nada que mirar. ¿Puedes subir? No hay nada que mirar. Pensé que iba a ser un poco más complicada la forma correcta de hacerlo, pero... Vale, tengo el tiempo contado. Hay que mover... No, no se puede mover eso. ¿Se puede subir? No, estoy muerto. No estoy muerto, nice.
Lo que sí que me estoy es meando como un cabrón desde hace mucho tiempo. Ahora no. ¿Qué mierda hay que hacer aquí? Porque por abajo a la izquierda no había nada, por abajo a la derecha. Ya ves, yo voy a hacer un nuevo por si acaso. Voy a pegar otro ciclo. No hay nada que hacer aquí o algo para tratar o... Muerto. No me jodas que tengo que... Hostias. Vale, no me renta morir ahí. Pero ¿qué tengo que hacer entonces? No, por abajo no había nada para pasar, eh. Tengo que mirar a ver si estoy obviando algo, joder. A ver si estoy obviando algo por arriba o lo que sea. Ok. Si quito el clavo, no pensé que fuera a ser así, pero es la única solución. Si quito este clavo, se cae el madero, flota y puedo llegar al otro lado. No quería subir ahí. Ah, puedo utilizar la fuerza de del puente. Puedo utilizar la fuerza del puente y del agua para tumbar el madero. Oh, bueno. Vale, necesito deshacer nuevos. Entonces el clavo ese que me da. Para mover la roca, o sea. Tengo que mover la madera o la roca. La roca no. No creo, ¿no? Ah, la roca. Si junto esto con esto y muevo el puente. Pero ¿cómo muevo el puente con? ¿Cómo devuelvo el puente al? Porque eso una vez ha caído ya no lo voy a poder. Yo que sé, hoy doy un super salto ya que lo tengo puesto. Ni puta idea. Ah, o sea que tiene que estar algo con el clavo, porque a la derecha no hay nada. La puta lío estoy haciendo aquí. Pero igualmente, aunque juntar esas dos cosas como... Claro, podría utilizar la fuerza del puente si tuviera alguna forma de levantarlo de nuevo. Al levantar el puente, movería la madera flotaría y podría ir hacia la derecha. Pero no tengo forma de levantar el puente otra vez. Porque el mecanismo que estaba... Lo único que se me ocurre es mover una piedra de abajo. No. O mover el cosito este hacia arriba, hacia la derecha. Esta a mí me costó menos. Yo es que no lo veo. Yo es que no lo estoy viendo. Yo que sé, con la cápsula a la derecha la subo por aquí, luego la subo por ahí, luego la subo por ahí y la mando a la derecha. Yo estoy pensando en fuerzas y no sé qué y su puta madre. Así que nada. Va a ser la cápsula a la derecha. Ups, no, estaba a punto de sobrevivir. He calculado mal ahí el ciclo. Pero mejor, así tengo todos los nudos deshechos y menos problemas.
Tengo que subir la cápsula con doble puente. Ah, se podía subir aquí. Nunca he necesitado eso. Se podía subir la cápsula con doble puente y mandarla para la derecha y así llegaré a saltar. O sea que necesito la cápsula más allá de esto. Ok. Yo creía que la tenía que subir desde abajo con puente, 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 pero no, se sube aquí. Ok. Me parece bastante correcto esto. Me parece bastante correcto esto. No, aquí. He dicho aquí. Ah, bueno, no, de hecho... Tendrá suficiente fuerza para empujar hacia arriba. Ah, tomar por culo. O sea, era con la cápsula todo el tiempo. Vale. A ver, yo estaba pensando en utilizar la fuerza del puente para mover el madero y que luego el madero flotara y toda su puta madre. Y trabajara yo en la NASA o su puta madre. Ahí está, wea flota, entonces al flotar, pues... Pues flotamos, gente. Y let's go. Uy, he dicho uy, vale. ¿esto por qué? Ah, pues si pues acaso voy a por ahora, ¿no? Planeta ingeniero de la NASA. Yo que sé. Yo que sé. Cangrejo. Vais, vais, cangrejo. ¿Cuántas champions tienes, cangrejo? 14. Hostias. No me cortes el cable. Esta es una NASA de cangrejero tochunga, ¿verdad? Con una almeja dentro, o sea que es una NASA de estas de... ¿Cómo se llama el programa este de... Pescando en alta mar, todo peligroso. Van a morir todos. Este año no han pescado nada. Sus familias no van a poder comer. No sé qué. Ese programa estaba todo guapo, no me acuerdo cómo se llama. Pesca extrema o... No sé, estaba todo guapo. Ah, tengo que levantar la NASA para pillar la almeja. Oh, me pita el oído. Me muero, ictus. Fenecemos, gente. Vamos a palmar. Vale, mi cerebro me acaba de decir, estás pensando demasiado. Tomar dos cuatro. Cuadernillo rubio, necesito yo ahora, joder, estoy todo cansado. A ver, ya. Sube. Sube el filtro. Para aplicar una fuerza. O sea, si tuviera. Pues lo que estaba haciendo yo antes y no aplicabas más fuerza, hijo de puta, porque no la tiene. No tengo suficiente peso. Tengo que usar. Es una polea. Y es un cangrejo. ¿Lo puedo empujar esto? Y no puedo agarrarlo. ¿Desde el otro lado lo puedo empujar? No, no. Y hay peligro de muerte por cangrejo. No tengo fuerza para levantar esto suficiente. Necesito, para que la polea suba, necesitaría... Este otro, soy retrasamente. Estoy retrasado mental. A ver, la fuerza que tengo que aplicar es en el sentido de las agujas del reloj para levantar la polea y que el cangrejo pilla la almeja. Y supongo que ir por detrás del cangrejo. No hay que ir por detrás del cangrejo. Entonces, ¿para qué quiero levantar eso? ¿Quiero levantar eso, pero? Sí, o sea, para levantar esto tengo que... hacerlo en el sentido de los autos de rock. Puede ser con energía potencial. O sea, dejándome caer. Ah, no, espérate, que hay aquí un tope. Ah, que te...
Nunca había visto que había un seguro en la palanca. Había un seguro en la, en el puto... Había un seguro en la palanca. No lo había visto. Por eso no podía girar. Ay, Dios. Qué retraso. Vale, yo del futuro no vas a editar. Pero tampoco lo cortas porque no hay que cortar nada de esto. Pero... Pon un mensaje cagándote en mi puta madre por pedirte edición. Eso sí que no lo vas a hacer. No veo lo que hay en la puta pantalla. Vale. No te mueras. ¿Puedes? ¿Hola? Vale, entonces ahora que no hay tope, sí que puedo girar esto. Sin problema. O sea que el trozo de lana este con patas sí que tiene fuerza para... Y ahora si los... No puedo hacer que le caiga la masa. Si lo giro para el otro lado, lo aplasto ahí. No puede quedar. ¿Hola? ¿Qué? Solo quería subir... Aquí, ¿vale? Fallas. Yo que sé, no había visto que tenía un tope, ¿eh? ¿Se puede? No. Espera, igual con ciclo... Aquí hay un secreto fijo. No lo hay. Me morí. Se me había olvidado que esto solo llegaba hasta aquí. Bueno, pues muérete, que te fallan, para eso. Hijo de puta. Es difícil hacer los puzzles cuando no ves las cosas que tiene el puzzle. No había visto el puto tope en la palanca. Digo yo, se va que no tiene fuerza. Yo estaba pensando ahí en cómo aumentar mi potencia usando la gravedad para caer con el peso de mierda del cuerpo este y hacer que gire más fuerte la palanca. No estaba mal pensado, pero bueno. Si crees que es difícil es porque es más fácil. Todo lo que... Ya he visto yo un poco cómo funciona, ¿no? Me complico todo. O sea, me complico absolutamente todo. Hola. Quita el tope. No estaba viendo el tope este de mierda. O sea, en ningún momento he visto esa basura. Vale, es de abajo, no sé qué. Y tu puta madre. Y eso, y ahora me la giras. Y me voy a llevar la almejita. Me quería llevar la almeja solo por joder. ¿Y para qué quiero hacer esto? ¿Para subir esto y para qué? Si no, no me molesta. No me pienses. ¿Para qué quiero hacer esto? Para machacar al puto cosa. Bueno, no puedo subir. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para pasar por debajo? No, porque no hay nada que hacer por debajo. Ahora estoy del lado malo. Que te follo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Quiero seguir girando esto para hacer un trampolín entre la otra vez? No. Sabía que eso funcionaba así. Muere. Bueno, los cangrejos viven. No, no mueras. Ay, puedo flotar. Desconexión mental. Problemas técnicos. No funciona el cerebro. De pequeñito era más inteligente, ¿vale? Yo qué sé. ¿Oh? Ok. Supongo. Y ahora... Lo estoy viendo. Veo tus intenciones, juego. Caja de madera claramente movible, con cuerda y cuerda para meterle un hostiazo al coso. No sé muy bien por qué. Uy. ¿Caja de madera claramente movible? No, esto obviamente pesa un huevo. No sé, yo he atado eso porque me apetecía a tomarlo por culo. Por aquí. Vale, me vas a hacer la puta, vale, sí. ¿Secreto por encima del gancho? Porque creo que me podía enganchar ahí otra vez. Ni idea. Hemos venido a jugar. Muerte. Pájaro. En algún momento me van a picotear todos los putos ojos o algo. Nunca te fías de un pájaro. ¿Esto?
interesante, mierda. Era de prueba. Secretillo. No. Vale. Saltamos. Y ahora sí. Y entonces aquí... ¿Qué mierda con tu mierda? Si puedo hacer balancín hasta la derecha sin hacer nada con esto. Bueno. Anúdame esta. Y ahora hacer rappel. Eso. Tenacitas. Dame. Dame bien ahí. Dame manteca. Ya estaba empezando a complicármelo la cabeza, digo. Porque si hacemos así y su puta madre, pero no. Manténlo simple. Ah, vale, esto hay que tirar para donde va. Desde arriba. Hay que hacer un... Una... O sea... Hay que aumentar la fuerza haciendo así. Vale. Eso es. Primero la cuerda. Motor de barco. Supongo que tendré que pillarlo desde arriba. Con caja. Ok. ¿Puedo hacer que caigan esas cajas al otro lado? Llevo 2 horas para 2 misiones. O sea, me va a costar 12 horas el juego. Soy muy lento y muy malo. Y muy tonto. Y la primera era el tutorial, así que... Soy muy malo, muy lento y muy tonto. Eso es. ¿Y ahora qué? ¿Para saltar como un cabrón? No. ¿Para qué he hecho esto? Ah, para hacer balancín. Ok. Pero tengo suficiente... Me voy a chocar aquí, ¿no? Un poco más abajo. Hay otros niveles más sencillos, este es complicado. Ok. O sea que soy retrasado. Gracias por confirmarme. Vale. Llego de sobra. No, pero... Tengo que deshacer este puto nudo, me está jodiendo. ¿Puedo? No, porque ya tengo otros nudos hechos por ahí. Necesito menos fuerza aquí. Nice. Sube. Vale, le damos batería al punto. Pero antes tengo que... Hacer que toque el agua, tengo que cortar la cuerda. Por si el motor no toca el agua, estamos jodidos. Hay 2 cuerdas, tengo que desenganchar la polea. Esa estática de espera, que sepas, la lógica de que lleva más arriba. ¿Wow? El balancín que enseñó de ese perro. Esto nunca te lo he visto hacer, nunca he visto esta pantalla. La lógica me ha llevado a hacer balance. También eso es como desenganchar ahora. Me voy a hacer mierda contra la... No. Debería poder... Si me hago mierda con... Hostia. Sí, me hago mierda con la hélice. Y empiezo desde el principio del todo. No, vale, desde aquí. Debería poder, yo que sé, desenganchar esto. En plan, hola. Suelta la cuerda, ¿no? O sea, que acabo de hacer estrategia de speedrun. Ah, sí que empiezo desde el principio. Acabo de hacer estrategia de speedrun, ¿no? Ok. La lógica era desde aquí. Pues me has dicho algo que no sabía. Porque ahora... Y quizá desde arriba sí que veo... Cosa. Sube. Empuja, empuja. Ah, mierda, me equivoco de botón esta vez. Empújame esta vez. ¿Cómo he hecho esto? ¿What?
He hecho el balance. No, lo he hecho desde más arriba. Había algo en lo que enchufarme, ¿verdad? No, no lo he hecho desde... ¿Desde dónde lo he hecho? Salté hasta la parte de la derecha y desde ahí lo pillé. Ah, no, no, sí, lo hice desde aquí. Estoy gilipollas. Lo hice desde aquí. Que la lógica te hace hacerlo desde arriba. Yo todavía no lo veo. Yo todavía no lo veo. A ver, espera. Todavía tengo el problema de cómo desenrollo las cuerdas estas. No sé por qué antes ha funcionado ya, ¿no? Hola. No sé qué mierda estoy haciendo. Pero si había hecho el nudo antes. O sea... Ah, lo he deshecho, claro. ¿Qué lo he hecho antes con lazo? No te tengo. Porque el nudo no me permite tirar tanto. Eso es. Pero ¿cómo hago que baje el barco? Si no baja el barco no puedo hacer que baje el motor. A no ser que desenganche el motor del tubo. ¿Qué mierda hago aquí? ¿Messi? ¿Messi, supongo? ¿Tengo que conducir el barco? No, ¿no? O sea, autoexplorer de manual esto, digo yo. No tengo que conducir una mierda, nice. ¿Está aplaudiendo? Ah, se lo ha pasado bien con el barco. Ok. Vale, vale, vale. Pues ni puta idea, loco, yo que sé. Vale que el motor estaba doblado y tal, pero no creí que fuera a caer solo con esa hostia. Creía que tenía que hacer algo más. ¿Y voy first look? Ni puta idea. ¡Ah! Hemos completado la misión. Vamos a ver esto. Ahí está. A una hora por misión, pues 12 orillas. No lo duro. Y he pillado la increíble cantidad de un secretos de... supongo que serán 5. Así que el 100% está jodido. Un pececito. Y ahí van dos misiones. He aprovechado para echar un tramo. Que de hecho voy a echar otro. Esto todavía sigue. Y ahora habrá más recuerdos en el... en el álbum fotográfico. De sí, vale. Continúa directamente desde... O sea, no te vuelve a mostrar las primeras páginas. Como para que sigas un poco el cosa. El mar. Algunos lugares... ¿what? ¿Qué pone? Laifan. Laifan. Laifar. Far. Joder, es una R. Algunos lugares... se encuentran muy muy lejos de toda preocupación. ¿Qué pone ahí? Troubles. De toda preocupación, de todos los problemas. Son tesoros. Vamos a ver esto sin mi cara de mierda. No, estoy volviendo hacia atrás. Algunos lugares están muy muy lejos de toda preocupación y problema. De todas las preocupaciones y todos los problemas. Son tesoros. Aquí volando la cometa, que es lo que hemos hecho al principio. La playita. ¿Qué son esas? Ah, son los cangrejos, what the fuck. Como no veo, no veía patas, están ahí cubiertos de mierda. Con el cubo de antes. El cangrejito. La barca. La barca con el pez de... el que hemos pillado al final de la misión. Y aquí ya todo lo demás lo tenemos que descubrir. Así que segunda misión completada. Vamos a por la tercera. Esta ha estado bien, ha estado complicada. La puta misión.
Ey, la foto no está más completa ahora, la foto. Vale, vamos a ver porque aquí arriba cuando subí, vi que había otra foto que estaba apagada. Ahora podremos entrar. 2 de 5 secretos. Vamos a ver porque aquí no lo he visto. 2 de 5 secretos, no recuerdo cuándo he pillado el segundo. Yo en mi cabeza solo había pillado uno. Y aquí, Berry Mayer. ¿Qué significa Berry Mayer? No tengo ni puta idea. Berry es valla. Y Mayer, ¿qué es Mayer? No tengo ni puta idea. Vamos a... Traductor. Mayer. Fango. Valla de fango. Berry Mayer. Fango de vallas. Fango de vallas. Berry es fango. O sea... No, en Mayer es fango. Fango no era... A ver, si swamp es lago. ¿Lodo cómo era? Espera. Fango es Mayer. El lodo era... no me acuerdo. Joder, yo qué sé, vocabulario un poco. Lo de vallas lo traducen en castellano. Es raro, seguro que tiene algún significado en el idioma de origen, pero a mí lo de vallas se me hace un poco raro, ¿no? No sé. Vale, para adentro, que le follen. Vamos a ver esto. Mi inglés es un poco pocho. Vámonos, happens. Algún día, bueno, algún día, algún mes, me gustaría irme a un monte por ahí a Escandinavia y perderme en un bosque así. Aunque me da alergia a todo esto. Oh, setitas. Se me ha dado hambre, F. De nuevo, no sabía si iba a continuar la cinemática o ya se podía jugar. Setitas del Mario. Let's go. Y eso, ya estoy viendo vallas ahí. Y cositos. A mí que los pinos me dan alergia, estoy viendo eso. Que es un pino bebé. Y me pongo malo. Vale, setitas, coso. Tengo que... treparse más. A ver. Vale, no, aquí sí que voy a... Digo, igual puedo hacerlo de antes, pero no. O sea, voy a tener que subir a un pino de estos guarros. Vamos a subir el pino. Ah, ok. Secretillo, te acabo de ver, payaso. Te acabo de ver. Seguro que ha habido secretos en toda mi cara antes y no los he visto. Pero este lo acabo de ver. No hace falta tanto balancín. Vale, pues primer secretillo de puta madre. Es eso, seguro que los he tenido en mi cara y no he tenido ojos para verlos. Y ahora, esto era solo para el secreto. O sea, que esto no es el camino de la misión. Seguro que... Vale, he subido todo esto. Solo era para el secreto lo de subir. Era por la derecha. Ok. Por aquí arriba... No parece haber nada, pero si hago balancín quizá. Puede haber algo más a la derecha. No he visto nada por arriba. La verdad es que me voy a quedar sin cuerda de tantos nudos que hice. Es lo que me acaba de pasar. O sea, tengo que deshacer todo. Si pulso fin, no me devuelve. Tengo que deshacer los nudos que hice por arriba. ¿Se muere? No se muere. Ok. Empezando desde el último que hice. O sea, lo de subir era solo para un secreto. Se continúa por la derecha, de normal. Esto fuera. Creía que me iba a poder salir con la mía sin deshacer todo esto, pero no, me quedo sin cuerda. Y esto fuera. Ahora debería tener suficiente cuerda. Oh, y vale, esto era para... Porque si no, pasas muy lento. Yo que sé. Vale, derecha del todo. Más cuerda por aquí, justo. Pues no estaba tan lejos de pillarla.
Me morí. Casi. No, sí, me morí. Fuck. Vale, al menos ahora sé que tengo que usar el tronco y empiezo desde aquí. Así que ni tan mal. Y esto me lleva solo. Vale, easy. Ok. Quería el chofer. Vale. Pero quiero. No es lo que quiero hacer. A ver. Lo primero, tú acércate. A ver, esto no es difícil, pero lo quería hacer de una forma que me asegurara. Da igual. De hecho, a ver. Si yo atara. Nada, sería una cosa muy rara. No, quería. Joder. No quería soltar esto. Ahora lo tengo que tener pulso. Eso. De hecho, puedo dejar la palanca pulsada con lo de abajo, si es gilipollas. Porque así no, no. Así va a ser una bomba de tiempo. Y me morí. Por tonto. Nada, es muy fácil. Solo que lo estaba queriendo complicar un huevo. Hay que atar esta con esta de aquí, así la palanca no se mueve, ya está. No quiero más. Yo quería hacer otra cosa más NASA. Va a ser enchufar primero esto. Lo estaba haciendo al revés ahora. Vale, lo único que ahora no puedo llegar al puto paso. Porque se me da la derecha del todo. Vale, pues nada, vamos a desatar. No te mueras, no te mueras. ¿Puedes? Desata esta, hijo mío. Vale. Quería hacer una movida con. Nada, da igual. Si lo explico va a ser peor. Lo que quería hacer. Mira, cero cerebro que tengo. Vale, a ver. Señor, trepa. Y ahora, antes de que se me complique el asunto, me voy a morir. Se va para la derecha del todo, el hijo de puta. Lo puedo atar con el este para que no se vaya. Una triple mierda mortal. ¿Por qué me he ido tan a la muerte? Me mojé. No he visto antes ninguna así muy claro que haya saltado, ¿eh? ¿Seguro? Es que seguro. O sea, soy. Aparte de retraso mental, soy ciego. Así que. ¿Puedes no morirte? Aparte de retraso mental, soy ciego. Así que probablemente sí que me haya dejado un huevo de cosos. Porque ya no hago esto, ¿eh? Ah, pues sí que lo he hecho. Yo creía que estaba muerto. Hola. Vale. Derecha, por favor. Vale, o sea que hay que ir a. Ah, bueno, tengo que primero. Ya. Tíralo. Vale, entonces vamos a atar este extremo a lo debajo. Porque lo quiero solo a media altura, ¿no? En plan. No, no llegaría. O lo. ¿Va a ser por tiempo? En plan, porque puedo atar el extremo a. A esto. Haría que. Que no se fuera mucho hacia la derecha. Pero con tiempo me ahorro un nudo. Sí, mejor así, ¿no? De hecho es. No, no va tan rápido hacia la derecha. Oh, what? No hay nada para. Y no puedo subir. No me jodas que necesito algo.
No, no, no. Puedo subir. No puedo subir esto. Ah, sí que puedo subir. ¿Cuál esto va a ser? Pues necesito muy poca altura. Eso es. Vale, más ovillo. Let's go. Me ha costado empezar, yo que sé. Estoy retardado. Vale, piedra. Lagartito. Me vas a comer, ¿no? Has visto poco este dios. Vale, la piedra era para esto. Tirar la piedra ahí era para... Está a tomar por culo la piedra. Si no hay para engancharme por arriba, haciendo algo o otra piedra. Me tengo que subir a la piedra mientras cae o algo para estar ahí entre el medio. Porque desde aquí no voy a llegar ni de puta coña a la piedra. Ah, pues ok. Lo he intentado sin mucha fe. Yo qué sé. Vamos. Eso por haber estado atento. Y haber hecho rapper a tiempo. Otra perra, Strat. Lo que acabas. No es así. Dime cómo se hacía. Porque me interesa saber la forma legit. O sea, que eso es perra, Strat. No pare... O sea, parecía como que me iba a morir. No parecía muy. Como que fuera. Así. Aquí arriba. Ah, no, vale. Es para tirar esto que no lo necesitaré para pasar. Ya pillaste check. Ah, vale. O sea que no he hecho ni idea. Vale, esto flota. Que me comen las putas moscas. Y otro recuerdillo por ahí. Me muero aquí. Tenía que. Si hubiera. Desde el principio. Oh, fuck. Vale, el secretillo se me queda pillado. No, tenía que tirar la rama primero. Debería subir la rama. Que antes lo quería hacer saltando. Seguro que se puede saltando. Y ahorras tiempo, pero... Fácil. Vale, y ahora... Tengo que seguir con la rama. ¿Puedo seguir con la rama? Puedo seguir con la rama. Ok. Me están puto comiendo. No sé si te matan, si te quedas quieto o algo, yo por si acaso. Ahí hay checkpoint. Nice. Vale, tengo que seguir con mi ramita. Porque me la he dejado todo. Ah, no, se puede por arriba, no lo había visto. No lo había visto. Se puede por arriba. Ya lo he comprobado, creo que sin más te ralentizan. Sí que ralentizan los hijos de puto. Oh, eso. Que si no, no me van a dejar saltar aquí. He visto checkpoint aquí arriba. Sí. Hola. Hola. ¿Por qué no lo pilla? ¿Por qué no puedo pillar eso? Oh, no había visto lo de ciego. Estoy ciego. No hice el nudo. No lo puedo pillar porque la rama hace como de techo. Entonces, nudo aquí, nudo aquí.
What the fuck? ¿Por qué? Joder, es que tengo el numérico activado, que es con lo que cambia las escenas. Y al estar jugando con la cruceta, ¿por qué no se sube? No tengo suficiente cuerda. No tengo suficiente cuerda por un puto milímetro, no sé qué. Me estás jodiendo. Me estás puto jodiendo. Tengo que deshacer cuerda, nudo de algún sitio. Esa es una muy buena forma, palmándola. Me he quedado sin cuerda por muy poco. Mira, voy a rellenar la botella y vais a comprobar vosotros si me comen hasta la muerte. ¿Por qué me he quedado sin agüita? No creo, solo te ralentizan, supongo. Vale, listo. Lo he dejado ahí siendo torturado cruelmente por las monjas. Pero bueno, no le pasa ni media. Ahorramos cuerda. Porque antes hice nudo ahí. Así que simplemente con hacer balancín, doble balancín ahí, más rápido. Y ahorramos toda la cuerda. What the fuck? No me jodas. Ah, porque he hecho el nudo ahí y no llega. Pero debería. Ah, no, simplemente me he quedado sin cuerda otra vez. What? Pero he hecho menos nudos ahora. Debería llegarme un poquito, ¿no? O sea, que es con balancín, no es con salto. Estoy queriendo hacerlo más fácil complicándolo. O sea, por no hacer balancín ahí, lo estoy liando. Ya está, hacemos balancín aquí y fuera. Un poco más abajo, necesito más. Demasiado abajo estoy. Ok, más arriba supongo. What? ¿Por qué no puedo llegar ahí arriba? ¿Qué cojones? Es que no me llega la cuerda, tío. No me llega la puta cuerda. En serio no voy a poder llegar ahí arriba. Primero, la rama hace de tope, así que desde abajo no puedo llegar con salto. Y es que ni siquiera le apunta. No puedo llegar con salto ahí porque me quedo sin cuerda ni con balancín. Piensa en fácil. Yo árbol. Yo saltar. Esta es de las de tirarte los pelos. Yo árbol. Yo fácil. Yo romper base del árbol para que árbol caer y no necesitar cuerda. Más fácil. Si es que si pudiera enganchar o romper la rama aún. De todas formas, no me des pistas, que no. Quiero pistas. O sea, que esto es fácil. Y yo soy retrasado mental. Vamos a volver donde estábamos. O sea, que no llega del trabajo. Con el saltito no llego porque me quedo sin cuerda. Con el balancín no llego porque me quedo sin cuerda. Lo que pasa es que no tengo cuerda. Ah, toma, muérete.
payaso. Si es que no llego. No me deja engancharme arriba y subir. No sé qué hecho. Muere. Muere, muere, muere. He hecho que te mueras. Vale. No sé cómo llegaste arriba, yo qué sé. A ver, ¿dónde me llega la cuerda? Seguro que se puede trepar en alguna de estas ramitas de mierda y subir andando. Pero no lo veo porque parte fondo. No. Y es que no se engancha desde aquí tampoco. O sea, hace el intento, pero no se engancha. Bueno, pues aquí llega mi cero. Ahora es donde me llega la cuerda del otro lado. Ah, vamos a tener que hacer algo más con la cuerda que tengo, ¿no? De hecho, mi cuerda llega hasta aquí. Ok. Sube, sube. Sube, 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 sube. No sé, o sea... Sin cuerda no puedo hacer nada aquí. El puto hacha. Voy a talar el árbol con el hacha. Es que no me queda cuerda. Ya. Átate y muere. No sé, tengo que pillar la cuerda de arriba para continuar. Todo esto que estoy haciendo por la derecha para continuar. Pues no tengo puta idea de cómo subir ahí. Caso que no se te cuerda. Si ato estas dos, me quedo sin cuerda para hacer el salto. Si hago balancing, no llego porque no le salen los cojones al juego, porque no tengo cuerda. O sea, aquí el problema es que no tengo cuerda. Y que desde abajo no me engancha. Hay un puto hacha para talar por ahí, pero... No chingo al hacha. Pues no sé. ¿Quieres tirar tu puta mierda? O sea, es que desde aquí no se va a enganchar. Y probando las cosas que ya he probado, ni idea. Y he muerto para reiniciar la cuerda, así que no tengo ningún nudo por ahí jodiéndome la cuerda. Desde aquí simplemente no llega. Porque me tira para atrás. Ah, vale, estoy gastando más cuerda de la que debo. Ah, eso no. Hostia, qué tontería. Ah, estoy haciéndolo, atándolo primero desde la derecha y luego desde la izquierda. Y si lo ato desde la izquierda. Sí, ¿no? Me sobraría un poco de cuerda, Ah, estaba pensando como otros métodos en vez de. Así ahorro un montón de cuerda. Estoy gilipollas. Cuando no sale una cosa de what the fuck, pero no le ata. Había descartado el método en vez de optimizar el método. Ahora me sobra un cojón de cuerda. Vale, sí que es de retrasado mental esto. Lo estaba atando primero por la derecha, luego por la izquierda, que estaba el doble cuerda. Así cualquiera. Madre mía, el retrasito mental, loco. Uf, está dura la cosa. Está duro el retraso mental que llevo encima. Está bastante duro. Esto es solo para escalar, por ejemplo.
si le meto un nudo al corte, nada, eso no tiene una mierda de tensión. Puedo hacer la... no puedo... Ah, sí que puedo. Pero quiero... Vale, vamos para arriba. Ah, al ser novato, pues todavía esas cosillas del juego, pues... van a estar un poco de aquella manera. ¿Quiero hacer esto por algún motivo? ¿Qué coño quiero hacer aquí? Quiero dejar esto... O sea, si dejara esto atado aquí, no podría bajarse del otro lado. Y me mantiene la plataforma de arriba, porque... Y hay un secreto arriba, que lo acabo de ver. Si no mantengo esto así, como que se cae o algo así. Ya lo sé. De aquí no puedo subir más. De hecho, necesito... la plataforma suba del otro lado. Ah, lo que puedo hacer es atarlo de... Y ahora es con una cosa que y se queda fijo. ¿Y para qué quiero eso fijo? Para hacer balancín luego hacia la izquierda y poder subir, por ejemplo, ¿no? Pero no le he atado el borde de la derecha. What? Juraría que había atado el borde de la derecha, ok. O sea, el hacha es para hacer balance aquí. A ver, átame esto. Y átame esto. Y ahora sí que está bien puesto. ¿Por qué sigue subiendo? Pero si he atado los dos extremos. ¿Qué me estás contando? No debería caerse ahora. Eso. Joder. Llevo queriendo hacer eso desde el principio y mira que la cosa. Porque no estaba atando los dos extremos. Dame el puto secretillo. Esto se puede trepar, ¿no? No. What? Entonces ahora qué mierda. No puedo pasar por debajo. Ah, bueno, puedo hacer balance con esto. O sea, balance, puedo hacer un... Pero no va a tener tensión esto, ¿no? Sí, sí que tiene. Como está suelto de la izquierda, no debería tener tensión suficiente para... Pero sí. Yo quiero el secretillo, así que vamos a hacer rapper aquí. Tengo que tirar primero... Ah, no va a ser tan fácil. Te podrías agachar, hijo de la gran puta. Te lo dejo así caer, ¿sabes? O sea... Te podrías agachar un poco, no es tan difícil, el payaso. Pero vale. Digo yo. Ok. Y con los troncos empujo. Ah, sí. Empujo al sucrecillo. He dicho. He dicho. Vale. Con los dos troncos empujo el sucrecillo. Empuja, puto. Dime que desde ahí lo puedo coger a menos mejor. ¿Entramos al horno ahora? ¿Horno? No hay nada adentro. Ok. Ah. Eso es. Vale, ok. Dámelo. ¿Hola? ¿Puedo cerrar la tapa o...? Ya. Digo yo que... te enganchas. Eso es. Vale. A hacer rappel. Que no me fío yo de la caída. A ver si me fío. Las moscas... Esto va a ser de una. Venga, sin saber. Vale, de hecho sin saber... De hecho sin saber ni tan mal. Más cuerda. No te mueras. Aquí hay balance. Fijo, por qué rego. Espera, esto es tierra.
Ahí hay cuerda. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Aguanta, aguanta. Esa cuerda va a haber que pillarla. Pero me estoy quedando ya seco. A mí no me jodas, a mí dame la cuerda facilita. Hay como alguna mierda. Desde aquí no llego a un seco. Ok. Espera, este es a... Nah, me estoy muriendo. Ese era una cosa flotante. En plan, ¿qué podía mover? Joder, me ha jodido la energía. No. Con la rama. ¿Llegará desde ahí? ¿Así de canto? Putas moscas, coño. Me vale. Putas moscas, putos moscos, putos moscos. Messi, en el contrapeso. Yo quería subir de canto, pero también me vale subiendo, poniendo la fuerza, ¿eh? ¿Quieres estar por arriba? Voy a poner un nudo aquí por si la mojas. Nunca mejor, su puta madre. No me hace falta el nudo para nada, ¿no? ¿Me voy a arrepentir del nudo? No. Ok. Aquí voy a poner otro nudo por si acaso. Es una puta rueda de trapo. Esto creo que yo lo he visto. Si se cae todo hacia abajo, lo he visto. Si no, no lo he visto. Vale, aquí qué mierda con tu mierda. Por ejemplo. Todo esto se cae, ¿verdad? O no. Ya no me suena tanto. Las putas moscas de mierda, qué puto coñazo quedan, ¿no? Putas moscas, putas moscas. Oh, oh, son casi pesadas con las abejas del crash. Putas moscas, macho. Fuck. Ok. Que me muera. Listo. ¿Y esto? Oh. Ok. A ver, ¿esto cómo se va? Vale, no puedo hacer mucho balance desde aquí. Y no creo que vaya a poder hacer un super salto de estos. Todo guapos. Te subes. Y no parece que la mierda está oxidada, la puedo tirar para otro. Ah, sí que puedo empujarlo, ok. Vale. Yo creía que no iba a poder. No sé por qué. Y ahora sí que puedo hacer el super salto, ok. Me estoy quedando sin cuerda. Que me va a pasar lo de antes. Antes que hacer algunos nudos por ahí. ¿Puedes hacer el puto nudo? No tengo cuerda para llegar ahí. Sí. Sí cabe, sí que tenía cuerda. Qué asco de moscas, macho. Estaba ya tirando de que no le he llegado a la cuerda. Han recreado muy bien lo tocapelotas, que son las putas moscas y lo de los reoles. Oh. Peñazo de bichos. A ver. Ya. No hace falta, pero por si acaso. Pues igual. Igual está bien hacerlo. Moscas, moscas, moscas. Final de pantalla, ¿no? Porque esto parece como. Sí, final de pantalla. Es un alce. Ah, no, no es final de pantalla. ¿O sí? Ah, me va a cagar el cosa que me. No, no es final de pantalla. Ok. Un alce me salva de las moscas. Ok.
ha enseñado muy fuertemente como ve arriba. Y para ir arriba voy a tener que volver desde arriba. Recuerdicho. Esto se mueve. Es la altura que me falta para llegar a alguna de las... A esta rama, por ejemplo. Pero desde aquí. ¿Esa está de fondo, esa rama? A ver, vamos a... A ver si puedo... No, no puedo. Vamos a empujarla a la derecha. No puedo subir. Pero sí que me puedo enganchar a esta. Nice. Ok. Vale. ¿Puedo? Sí puedo. ¿Por qué no sé...? ¿What? Desde más arriba, ok. Y para llegar ahí arriba, no hay ningún árbol más alto. Ah, coño. Joder, soy flipollas. Desde aquí gasto menos cuerda. Ok. Vale. Voy a atar un nudo aquí por si acaso. Pero no sé qué me voy a encontrar. Vale, tengo que saltar con... Con cosito. Tengo que saltar con... Llegaré, es demasiada distancia. Y no veo ningún gancho arriba. No veo ningún gancho arriba. Justo. Vale, más cuerda. Tengo más cuerda abajo. Vale, esto se dobla un huevo. Tiene que ser para hacer un super salto o algo. Pero la cuerda abajo. No sé, lo voy a hacer. Por si acaso hubiera algo arriba. O simplemente para subir aquí y ya está. Ah, un secreto. Hostia puta. Pues de puta madre. Menos mal que lo he hecho. Voy a deshacer el nudo. Arriba. No, sí que tengo que hacer el super salto. Pero ¿y el nudo de abajo entonces? Coño. No voy a llegar hasta ahí desde aquí. Oh, sí. Sí, sí llego, sí. ¿Y el nudo de abajo entonces? Hay posibilidades como de varios caminos o algo. Ojo, que necesito esto para llegar al nudo de abajo ahora. Porque por aquí a la derecha no parece haber más camino. Vale, necesito el nudo de arriba para... Para poder pillar el de abajo. Ok. No sé cuántos secretos llevo, creo que van como dos. Voy a hacer 2-5, 2-5, 2-5 en todas las misiones. Me voy a dejar todos los putos secretos. ¿He visto algo que brillaba? Parece... No parece nada. ¿Final de pantalla? Aquí sí. Sí, porque ya vamos saliendo del pantano. De hecho, el cambio de luz me ha jodido ese juguete. Todo en naranjita ahora. Pinta mal. Pinta mal. Vale. ¿Puedo empujar esto? Me he dejado, no sé cuántos he pillado, como mucho tres. Así que está automático, vamos a ver esto. Y tenemos la tercera misión. Tenemos la tercera, ahí estamos. Ahí estamos. Está dado menos de una hora. Lo que tardas tú en el speedrun entero. Nah, estoy tardando muchísimo. Si una persona normal se lo pasa en 5, 6, 7, 8 horas, yo voy a estar aquí 25. Yo voy a estar aquí 25. Vale, vamos a ver esta entonces.
Berrymair, o lodo de vallas no sé qué, o algo así, hemos visto en esta traducción. ¿Puedes apreciar cuán especial o bello es algo? Si no sabes lo que tomó conseguirlo. Si nunca has trabajado por ello. Una muy buena reflexión. Ahí con los niños, con un familiar, la madre parece, con un cubo. Que fueron a recoger setillas y vallas y cosas. Y los putos mosquitos le están... ha plasmado muy bien lo que son los putos mosquitos comiéndole enterito. O sea, esto es el Depp contando la historia de su juventud o algo. Con el hilo para no perderse en la niebla. Está bonito como están contando la historia, joder. Vamos para el siguiente. Vale, llevamos 3 y me queda 1 hora de directo. Lo vamos a ampliar porque ha empezado muy tarde. Lo único que... estoy teniendo que hacer esto todos los días. Y yo soy el que cocina por la noche. Llevo 3 días sin hacer la cena. Vale, Berrymair era la última. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Hay un... para engancharse a la derecha. Hay algo para... o sea, a la izquierda. Hay también para engancharse a la derecha. Voy a mirar a la izquierda primero, porque he visto esto. Hay camino tanto por la izquierda como por la derecha. Vamos a ver si... mierda. En este nivel anterior sí que has tenido un coleccionable a la vista que te has saltado. ¿A la vista? Pues ni me he fijado. Mountain Trek. Trek a... Trek sendero, ¿puede ser? ¿Qué es Trek? Mountain Trek. Caminata de montaña, ok. Ah, por eso los que hacen trekking y demás. Sí, entiendo. O sea que había un secretillo a la vista que me he dejado. ¿Cuántos he hecho, por cierto? ¿Puedo tirarme? No, he entrado sin querer a la misión. Quería ir a la otra a ver cuántos secretillos tenía. Pero bueno, vamos a ver esta. 4 de 5, o sea que casi luego 5 de 5. Pero me he dejado uno que además era visible. Joder, pues... estoy todo ciego, tío. Estoy todo ciego, ni lo he visto. Vale. Caminata por la montaña, ya podemos mover por aquí. Tapa mucho mi cam, yo creo, cuando hay cosas por izquierda. Pero bueno, vamos a mantenerlo así. No quiero mover. No quiero morrer. Y no quiero dejarme secretillos. Yo creo que... el que menos a la vista estaba era el primero, porque tenías que trepar todo eso. Pero igualmente era como un poco obvio que iba a haber algo, porque si te ponen un montón para trepar... yo creía que era el camino principal cuando empecé la cosa. Vale, esto... no lo puedo empujar. Qué mierda, estoy retrasado mental ya. Estoy retrasado mental ya. Hay un gancho. Joder, no había visto el gancho. Vale, qué mierda con esto. Porque hasta ahí no voy a llegar de un salto. Si hay un gancho que no he visto, habrá más ganchos que no he visto. No puedo subirme a la Roma. ¿Por qué tengo tanto retraso mental ahora? Se me ha ido el puto cerebro. No puedo pasar de aquí. No sé, no veo nada. No veo nada para enganchar. Esto yo no lo puedo mover. Tampoco tendría ningún motivo para moverlo. ¿Hay algún nudo para mí con este video? Porque haciendo balance desde ahí no voy a llegar ni de coña.
a quedar atascado, hijo de puta. No recuerdo. Tengo tanta memoria que no recuerdo que había más vale. O sea, yo empecé. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En esta rama? ¿Empecé? Sí, empecé en esta rama. Uy. No, se deja que ir, pero. Me quedas sin cerebro. No veo nada. A ver. Tengo que decir, siempre que pase una cosa de estas, que off-stream soy un puto genio, pero es enchufar una cámara y pues ser otros amantes. Yo qué sé. Uy, no llego. ¿Qué puta mierda hay que hacer aquí? Oh, que se podía coger la piedra. Yo qué sé. ¿Quién se puede imaginar que un bicho de puto hilo puede mover rocas, loco? La presión de otro, exactamente. Tengo aquí, ¿cuántos somos? Somos 4 millones de personas en directo. Me gusta mucho Romsley, que es un caster de StarCraft 2 que sigo yo mucho, que es latinoamericano. Que dice, estamos 7 millones de personas en el directo, no sé qué. O sea, si son 7, son 7 millones. Ahora somos 4, pues somos 4 millones de personas aquí, disfrutando del directo. Si cada uno de vosotros donara un dólar, me volvería a pasar hambre. Que por cierto, qué puta mal hecho. Me he quedado a 49,85 de cobrar este mes ayer. Me han jodido el Black Friday, que con 50 dólares y yo pues me hubiera comprado un mando nuevo o algo. Me he quedado a 15 centavos de dólar de cobrar este mes 50 eurillos de. 50 dolarcillos de. No sé de qué estoy hablando. De Twitch. Me han hecho toda la putada por 15 putos centavos. Mariposa. Mariposa. Lléname esta, es tú. Vale, después del lapsus inicial vamos a continuar. Unos anuncios, unos cuantos, porque si saco como 1,50, 1,70 al mes por anuncios. Son unos cuantos, Vale, Pedro lo que se mueve. Yo que sé que se podía mover esa piedra. No me cuadra. Tiene mucho músculo ahí en la mierda de tela que tiene el colega este, Pero bueno, lapsus de primera cosa rara. Continuamos. Para bingo. Esto con esto. Y subimos la piedra. Que no era lo que quería hacer, pero pues. Sí. Era claramente mi plan. Sí. Era claramente lo que yo quería hacer. Yo quería hacer un trampolín aquí para subir a esta rama. Pero si me subes la piedra. Para subir a la rama y hacer lo mismo. Para eso hago mi trampolín. Yo qué sé. Pensé que se podía hacer algo más con la piedra. Vale, ¿va a haber un secretillo o algo en alguna rama por ahí escondida a la izquierda? No. Y si lo hay, me gustaría pillarlo, pero no me lo hago. Porque no tiene pinta de que se pueda subir. ¡Ojo! Ah, es el niño con. De espaldas. Joder, no veía lo que era. Vale, súbeme esta y tírame de esta, supongo. Ok. Esto estaba a punto de matarte. Ah, vale. Esto tengo un. Me ha venido un déjà vu. Aquí hay un cangrejo. No, un hámster o algo así que te come. Spoiler, creo. Aquí hay un hámster que te come. O algo así. Me parece. Aquí hay un hámstercillo. Vale, eso fue gratis. Esto me suena, esto se lo he visto a Sex. Aquí será donde me pillas en. La primera vez que entré a las piernas, yo creo que te pillé a ti. Un secretillo justo, ¿eh? ¿Cómo hacemos esto? Nada, lo dejo caer y ya está. Hacemos. Let's go. El primero. 1 de 5. Aquí será donde me pillas en speedrun. Que te pillo de que te sale muy mal. O que te pillo de que. De que es donde. Llego a tu directo a. Porque esta parte me suena. O sea, esto de aquí específicamente no. No, que no es el directo. Ok.
A ver, como... Porque por arriba no es, por abajo. Pero no sé si me voy a morir. Estoy luchando por mi vida, pero no creo que sea posible esto. Pues vamos a morir un poco. No queda otra. Lento hasta para morir, hijo de puta. Al menos tengo el secreto. Desde aquí. Tu puta madre. Tengo el secretillo, así que está muy bien. ¿Se puede? Una piedra. Okay. Ah, esa era la trampa. Pues antes creo que ni siquiera activé la piedra. No sé, la he liado, que flipas. Se supone que yo estoy tirando piedras y ahora subirá el nivel. O se podrá atrapar por alguna piedra de estas. Se flotará y podré ir al otro lado. O me muero directamente. Porque desde aquí no puedo. No mucho, ¿no? Y no puedo descolgar, hacer rappel desde la parte de la derecha. Sí, porque hay... Coño, ¿y por qué no lo he hecho antes? Joder. Solo tengo que poner un nudo aquí. Y así puedo hacer rappel desde aquí. Me da gilipollas. No sé por qué no lo he hecho antes. Hola. Joder. Como... Qué poco te gusta el agua, macho. Qué poco te gusta el agua. Qué poco... Ah, tu puta madre. Ya, engánchate, pero no muere. No la líes. ¿Puedes? Creo que no hacía ni falta hacer esto, pero bueno. Para adentro. Vale, setitas. ¿Puedo? ¿Por qué brillan rojos por debajo? No me digas que si me cargo la setilla hay un secretillo. O sea, tiene hilo eso. Es como si fuera un punto de enganche, pero está jodido por la seta. Vale, esto es lo que yo vi. Aquí creo que fue la primera vez que llegué a tu stream. Ah, se lo carga la... Ok. Se lo carga. Que ahora tendré que ir por arriba para evitar que me coma. Exactamente, ok. Esto sí que ya yo lo he visto. Me acuerdo de cero, o sea, me acuerdo de lo mismo que si no lo hubiera visto. De hecho, el que ve un speedrun como quien ve algo de lo que no tiene ni puta idea. Como si alguien ve una partida de StarCraft sin tener ni puta idea, pues no se va a enterar de nada. Lo normal. Se puede continuar por derecha, pero se puede continuar por izquierda también. Y por izquierda debe haber algún secretillo, porque estoy viendo eso. Y hace mucho que no veo esta parte. O sea que en el speedrun no se hace. Se va por otro lado, ok. Eso me indica que me he dejado caminos. Espera, quiero deshacer esto. Que si no gasto el doble cuerda. Átame esto. Átame esto, he dicho. Ah, ya te nudo aquí. De eso se ve ahí el nudo, pero yo creía que era muy finito eso. Pasé. No sé. Ah, se me olvida lo que hago 5 segundos antes. Este puede iniciar solo. Ok. Igual, no me digas cositas de mecánicas del juego, Ser. Tengo que descubrirlo todo por mi cuenta. Ahí. Secretillo justo arriba. Pues estoy haciendo esto. ¿Por qué no pilla tensión esto? ¿What? He atado derecha izquierda, debería pillar algo de tensión, ¿no? Para saltar arriba. No sé, voy a deshacer el nudo este. Quizá puse el nudo cuando tenía la... ¿What? Mierda. Su puta madre. Nah, NP, no te preocupes, si no son cosas importantes. Más que nada porque... Esto no son cosas importantes, pero luego... Si viene otra gente que no conoce cómo funciona el canal, se pone a spoilear cosas más importantes.
O puede que cosas que no parezcan importantes a mí sí que me lo parezcan. O cosas de esas. Entonces lo mejor es cortar por lo sano y ninguna pista, ningún tipo de mecánica, se me puede decir. Que puede ser un poco nazi y demás, pero tiene que ser así. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Muy buenas, tío. Quedé pendiente de cierto desafío Pokémon, que era en plan, ¿me estabas desafiando un combate Pokémon? Y de hecho, me estabas desafiando un combate Pokémon. Yo no sé. Yo ahí me quedo a la espera. A mí llevo un tiempo queriendo hacer algo de Pokémon. Así que... a mí que me además yo sabes que soy competitivo. Me han desafiado un combate Pokémon y estaba yo esperando en plan... a ver cuándo me dice. Ah, toma, porque lo tengo el numérico al lado del cojo. No, está bien como empiezas. Tokyo Drift. Super volumen sin querer. Más que nada porque la gente spoilea mucho y demás. Y luego viene gente nueva, no sabe y dice, pues esto. Y digo, pues no. Quiero disfrutar 100% del juego sin... más allá de que he visto el speedrun. Sin ningún tipo de ayuda. Como si estuviera jugando solo, básicamente. Pero con gente. Me ha comido. Ok. No me esperaba esa. Me gustaría eso, lástima que ahora mismo enviar eso. Ok, no pasa nada entonces. Me hace ilusiones. Pero bueno, no pasa nada, si estás jodido de tiempo, pues... no me quería tirar tanto. Fuck. Me estaba... eso es puro gore. O sea, me ha comido las putas entrañas. A ver qué le por aquí. Me hace ilusión ya el puto Pokémon F. Bueno, ya cuando tengas un ratito, ya me dices luego. ¿Por qué? Quiero quedarme justo ahí para ver qué mierda, pero estoy cayendo todo el rato. Estoy expulsando. Vale, más despacio. No, vale, no es que estoy yo expulsando, es que automáticamente muere. O sea, se resbala y cae. No es que esté yo haciendo algo mal, es que automáticamente al caer ahí, palma. Entonces, ¿cómo mierda hay que hacer esto? Joder, tengo que ir corriendo, sin más. ¿Me va a trincar? ¿O no? Ah, pues no me... oh, solo había que correr. Pero yo he visto la balsa que está a la izquierda. Hay una almejita o algo para darle de comer al soplapuela. Ah, no, las almejitas las comen los cangrejos. Este no come la almejita. ¿Y qué mierda hago para que no me coma? Ah, esto tira pedos. Ah, esto es el vistazo. O sea, mientras tire pedos de esto, no... ok. Esto, en cuanto lo he hecho, me he acordado. Esto se lo he visto hacer, pero no me acordaba ya de esta mierda. Hola. Se me ha roto el palo. Vale. Barquito. Ahora se termina el quinto y se tercero. Y Rataba, te dije ayer que antes de dar resultados de cosas que preguntar. Cabrón. Nah, eso... por repetición de mierda, ¿no? Aparte de off-topic. Que off-topic se pueden hacer, pero te dije ya que preguntaras. Dos veces. Eso ya sí que me molesta. Que ya ves tú, no iba a ver la Fórmula 1, pero... preguntar. Vale, tengo que esquivar el pez o algo, ¿no? O tengo... no, tiene... ah, me podía enganchar el pez para... oh, lo puedo usar de remolque, de puta madre. De puta madre. Pensaba que iba a ser... que iba a ser como una especie de combate contra vos, algo de iba a tener que esquivarlo o algo así. Pero no, simplemente era usarle de remolque. Vale, qué mierda. Es que no me quiero dejar secretillos y estoy viendo que por aquí hay mucho enganche. Que no tiene mucho sentido. Ojo, tiempo atrás para ver un Rebel. Tengo que actualizar la lista porque sigue con los votos de la semana pasada. Tengo que poner los de esta semana. Así que al final de este stream lo estaremos haciendo. Vale, son tres enganches. ¿Por qué hay tanto enganche? Aquí no hace falta tanto enganche. O sea,
sea, sobre todo no haría falta este de abajo. Si está, por algo. O no, yo qué sé. No sé, vamos a hacer esto entonces. A ver. Nudo aquí, supongo. Nudo aquí, supongo. Y saltito para arriba. Tenemos camino por la derecha, pero por arriba hay algo. ¿Por arriba qué hay? Una piedra. La necesitaré para algo. Es un bidón de algo oxidado. Ah, y necesito el enganche de abajo para subirlo. Porque si no, no tiene tensión esta cuerda. Vale, ahora cuerdan todas las... cuadran todas las cuerdas. Si ponían tantos enganches, tenía que ser para algo. Vale, ahí... Mira, va, no quería subir. Si ponían tantos enganches, tenía que ser para algo. ¿Tengo que llegar a la perra? ¿Tengo que llegar a la perra? Ah, de un rival. 120 botazos. No, 200 botazos. Para el speedrun. Vale, entonces ahora tengo que deshacer todo esto por si acaso la cuerda. Y hacerlo desde el principio para ahorrar cuerda, porque si no estoy gastando el doble. Hola. Vale, cuerda. Y cuerda aquí. Y cuerda aquí. Y ahora, ¿para qué quiero subir el bidón? No lo sé todavía. No lo sé, solo sé que esto se hace así. Con mucha pena te tengo que dejar, que tengo que cenar. Te aprovecho mucho esa cena, loco. A ver si tú llevas para aquí. Voy a intentar extenderlo un poco más, porque se supone que en 40 minutos me tengo que ir, pero como he empezado muy tarde, y si no, debería como 2 horas de un Ravel, un día de estos que tengo así de cuadrados. Porque hoy he empezado muy tarde. La lista son mínimo 5 horas. Y hoy llevo 3. Y voy a hacer como 40 minutos más. Así que debería una hora, hora y media. Si acabo a las 10 menos 10, como suelo acabar y demás. Así que aproveche mucho esa cena, loco. Vamos a ver si puedo. Hay un secretillo ahí debajo. Seguro que antes me he saltado un secreto que estaba así tan a la vista como ese o algo. Si hago contra... o sea, que esto era simplemente para pillar el secreto. Pues no parece que... que sea para otra cosa. Lo he hecho sin saber para qué necesitaba eso. No, sí, sirve también para continuar, porque si no, no puedo subir aquí, ¿no? No. No, sí, es solo para pillar el secreto. Ok. Solo para pillar el secreto. Vale. Desde aquí. Aquí tiene pinta que... hay que hacer rappel. What? No me engancho. Cojones. Ah, estaba pulsando el botón que no era. Listo. Y esto es checkpoint. Da fuck. A correr, supongo. No estoy ganando mucha velocidad. Creía que... fuck. Ok. Vale, pues fast try, de puta madre. Va a ser con super salto esta, ¿no? No, no hace falta. Ok, hay un cubo... un cubo arriba a la derecha. Y un secreto a la izquierda, que lo acabo de ver. Antes de que me quitaran la cámara. Supongo que necesito tirar el cubo para algo. Y el secreto de la izquierda lo quiero. Vale, si hago así. Aunque lo puedo tirar desde el otro lado, pero bueno. ¿Para qué quiero tirar esto? No lo sé. ¿Lo quiero por la izquierda o por la derecha? Lo quiero por la izquierda, yo creo. Para pillar el secreto, supongo. ¿Lo quiero por aquí? Ahora tengo un escalón, pero ¿para qué quiero esto? De hecho, me impide llegar al secreto. Quizá lo quería... no, esto tiene tope. No puede caer más que aquí. Porque hay piedra por derecha y piedra por izquierda. Vale, pues el sec... ah, vale. Vale, vale. Esto está tapado por una piedra. Y esta piedra no es la que se puede mover. Para esto hay que llegar por abajo. Hola.
Puedes subir. Cojones. Estoy pulsando todo el rato el botón, que no es. Me estoy haciendo un puto lío, cojones. Ah, no tengo cuerda, ok. No tengo cuerda porque he estado haciendo vueltas aquí como un cabrón. ¿Habrá alguno bicho por arriba? Para... A ver. Tengo que deshacer un montón de cuerda. Aquí de normal debería llegar. Sí, aquí de... No, pero no tengo... Ah, no llego. Y el cubo no hay forma de ponerlo ahí. Tengo que hacer rappel desde arriba y... No. Aquí hay alguna cosa que se puede hacer. No sé, ni idea. Porque el cubo no se puede tirar. El cubo no se puede tirar. ¿Es para qué coño sirve el puto cubo? Lo podría tirar por izquierda arriba, en vez de hacia la derecha. No, porque hay piedras. Y por aquí no puedo seguir. Y desde aquí... No me sirve para nada el cubo tampoco. Porque yo a la parte de la izquierda ya estuve. No sé, para llegar a la hiedra esa quizá. De hecho, puedo llegar a la hiedra sin el puto cubo. ¿Para qué coño quiero el cubo? Para subir arriba a la derecha. Y así llegar al salto ese, que si no, no llego. Ah, no, para engancharme. Es para salir de aquí el cubo. Pero el secreto tienes que estar... What the fuck? Joder. Ah, ahora que he visto el secreto no puedo... Se mató, me he matado ya. Ahora que he visto... El secreto no puedo desverlo. Vale, desde arriba puedo hacer rappel. No, no me llega la cuerda. ¿Cómo hago esto? Es que necesito tirar el... O sea, solo puedo llegar desde abajo al secreto ese. Y desde abajo no puedo llevar nada para que me dé altura, para poder hacer el salto. Y hasta aquí ya me quedo sin cuerda. Aquí ya estoy sin cuerda. No hay nada que pueda llevarme hasta ahí. De hecho, esto es para subir un obstáculo. Estas dos cuerdas están para... Estos dos nudos están para subir un... Para subir el desnivel con algo. O sea, que hay algo que se puede subir ahí. Y el cubo no es. O es que lo he bajado mal desde la plataforma de arriba. Porque aquí no lo puedo tirar ya. Así que... A ver si puedo hacer un nudo en el cubo. Tira, 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 tira. No, no voy a superar la roca, ¿no? Desde arriba sí. ¿Qué nudos hay para hacerlo desde arriba? Ah, espera, ¿lo puedo? No. Ah, antes lo tenía arriba, no podía hacer que cayera. Eso no está mal.
Eso no había estado mal. Espera, tengo que deshacer el nudo. Vale, ya sé cómo levantar esto. Es fácil, pero como no había pensado. ¿What? Oh, no había visto que había una piedra. O sea, no necesito. Iba a hacer un ascensor para el este, pero puedo con la piedra. Ok, no había visto la piedra. Lo iba a hacer con el cubo, iba a levantar el cubo. Haciendo una movida que supongo que no hubiera funcionado. Porque no había visto la piedra a la derecha, pero si me tiene la piedra a la derecha, mucho más fácil. Nudo aquí. He dicho, nudo aquí, hijo de puta. Nudo aquí. Y ahora, a ver cómo subes la piedra. Porque esto tenía que estar ya hecho para que la piedra quedara arriba. La he jodido para siempre. Pero esta piedra no la voy a poder subir. ¿Cómo mierda subo esto, tío? Se bloquea bastante. ¿No puedo palmar? ¿Puedo? Ah, que sé cómo se hace. No puedo subir la piedra. Y no puedo palmar tampoco. Yo qué sé, vamos a intentar subir el cubo. Que el cubo está hecho para que no se pueda sacar de ahí, pero bueno. Es con la puta piedra, pero al quedárseme en el hueco, ya no puedo hacer que vaya por encima de la cuerda. No sé cómo subirla. A ver si puedo levantar el cubo. Si hago una polea desde el cubo pasando por... O sea, sería primer nudo aquí. Pero claro, entre nudo y nudo no podría tirar. Esto para levantar el cubo. Hola. Si es que tiene fuerza el bicho, que lo dudo. No, no tiene fuerza para levantar el cubo. O sea, estáis viendo la polea que estoy intentando hacer, ¿no? Bueno, aunque si ato aquí... Claro, no podría desatar luego del otro lado. No, sí que puedo, pero claro, pierdo toda la tensión. Es que quiero que se quede atado, pero sin... Creo que quiero que haga efecto polea. No puedo levantar el cubo, ¿no? Puedes tirar. No, de hecho se queda sin cuerda. O sea, se entiende lo que quería hacer aquí, ¿no? Y si tiro de esto, se me va. Nada, la piedra está puesta para que no puedas tirar el cubo. Es con la piedra. Con la de arriba. Pero la piedra se me ha quedado aquí. Necesito alguna forma de subirla. Y me parece que... Está reventado ya esto. Estoy dando aquí una vuelta y estoy gastando más cuerda que su puta madre. Estoy que me voy y le dan por culo al secreto. Sé que se hace con la piedra, pero no tengo forma de reiniciar la partida. De hecho, sí que tengo una forma. Nice. Puta madre. Sí que tenía una forma. Me acabo de acordar del tutorial. Listo. No me ha aplastado, ¿ok? Vale, entonces ahora así. Y así. Easy peasy. Antes de... Vale, antes de pasar la piedra por ahí... tenía que haberlo dejado todo hecho, ¿verdad? Vale, da igual. Empuja. Y ahora empuja. Y ahora ata. Y ahora ata. Lleva más para el secretillo este que para su puta madre. Y ahora empuja.
Y vuelve a empujar. Y ya está. Con la altura extra de la piedra podré saltar lo que me faltaba. Listo. Y ahora, para afuera. Desde la ida. What? Ah, vale, no. Desde aquí. ¿Me dará la cuerda? No, me quedo sin cuerda, ¿no? ¿Me da la cuerda para salir desde aquí? Nah, ni de puta coña. Tengo que ir desde la derecha. Tengo que deshacer todo esto. Esto será para el secretillo. Me acabo de acordar de que sí había una forma de reiniciar, que era dejando pulsado fin. Para softlocks como este. No podía pillar el secretillo. Vale, digo yo que ahora sí que habrá que hacer esto. Y desde aquí por el otro lado. Se queda todo chupado, pobre hombre. A mí, cuando veía el Sex hacer el speedrun y demás, a mí me daba cosita todo el rato el puto bicho, porque es en plan, es que utiliza su propio cuerpo. Y si lo piensas como que es su intestino, es como, estás desarrollando tu intestino poco a poco y cuando te quedas sin intestino encima te pega el tirón. Y es como, ah, no, ¿por qué? Tiro intestino. Tiro más intestino. Tírame todo el intestino ahí. Vale, y siento que llevo media hora aquí, pero salimos. ¿Qué hora es? Dios, me queda poquito rato. Voy a deber hora y media de un rival. Lo combino con las 2 horas y media que debo de DLC del Cuphead. Son 4. Todo lo de Persona 5, a ver si las tiende ratado y me lo ahorro. Debía otro juego. No me acuerdo. Tengo que acabar el The Messenger. Había otro juego de Ascendios que debía. Bueno, de hecho estoy recordando cosas. Da igual. Vale, ¿puedo? No. No me digas que no me llega la cuerda. Me estás jodiendo. Pero tengo que hablar. ¿Cómo mierda subo yo de aquí? No, no me llega la cuerda. No me llega la puta cuerda, ok. Pero si no tengo ningún nudo en ningún sitio. No tengo ningún nudo, debería llegar la cuerda. Y por la derecha no se sale. ¿Cómo es que no me llega? ¿Se sale por otro lado? Ay, mierda, quiero estar del otro lado. Joder. ¿Qué es el cubo? Para ahorrar un poco de cuerda. Nada, pero se tensa igual cuando... Lo que no me acuerdo es el camino del otro lado. Es que desde aquí es como que no me deja saltar ni hacer nada. No me deja hacer nudo tampoco, ¿o sí? No, no hace nudo porque no tiene cuerda. Ah, no, sí que había hecho. ¿What? No. No, no hace nudo, no. No me da la cuerda. ¿Qué mierda quieren que haga aquí? Estaba intentando romper la rama, pero no. Vale, bueno, a ver, esto es obvio que no es por aquí, entonces que no hay que hacer nada con el cubo. Para ahorrar cuerda, simplemente tengo que pillar el camino de la izquierda. Pero para hacer esto tengo que... Mete el saltito. Vale, o sea, hay que ahorrar cuerda. Lo de la derecha es todo para nada. Hay que ahorrar cuerda con este camino.
Aunque si voy desde aquí voy a perder más cuerda la que ahora. ¿Se puede desde la derecha? No, hay que hacerlo desde la izquierda. No, si no, no llego. Desde aquí he ahorrado suficiente cuerda. ¿Hola? Ah, vale, es que estoy pulsando el botón que no es. No quiere. Bueno, que te follen payasos. No, es que no me queda cuerda. No, no me queda cuerda. O sea que sí que se puede llegar desde aquí si sí, hacer todo esto. Y para eso necesito el cubo. Ok, lo había dejado mal colocado. Ya creo que el cubo tenía que estar ahí para algo. O sea, dejo colocado el cubo y luego me voy por el otro lado. En vez de irme por el lado del cubo. O sea, no, ¿hola? No me llega la cuerda. Porque tengo atado por abajo. Joder. Acabo antes tirando un reset de zona. De hecho, sí. A tomar por culo. ¿Hola? Es que yo qué sé, tío. Tengo problemas de cuerda. Serios. Vale, listo. Entonces ahora tiramos el cubo. Tiramos el puto cubo. Lo quiero a la derecha del todo, quedando yo por la izquierda. Y así no tengo que ir por el camino de la izquierda. Ahora no tengo ningún nudo por aquí, llego a todo. La hostiazo se ha metido. Le he roto las putas rodillas, si tuviera. Hacemos esto. Espera, se gasta menos cuerda desde aquí. Esto y esto. Super salto. Subimos. Y a ver si tengo suficiente cuerda. He ahorrado intestino. Y ahora se me deja subir. Antes yo creía que es que estaba fumado el soplapollas y que no quería subir, pero bueno, tampoco te crees que le queda mucha cuerda. Creo que no llego, ¿eh? No llego, no llego. What the fuck. Que no llega, tú. Que me sobran estos dos nudos. ¿Cómo cojones llego hasta ahí sin el salto? Ah, ok. Sí, tiene sentido. Me he empecinado con el puto salto. Joder, cómo hay que optimizar el puto intestino, macho. ¿Cómo hay que optimizar el intestino? ¿Necesita más flexibilidad? Sí. Tiene intestino graso. Hijo de puta. Bueno, más que graso lo tiene. Lo tiene en la mierda. Vale, ya he flexibilizado ahí. Ya me he tomado un Danacol. A ver si llegas, ¿no, hijo de puta? No llega. ¿Qué te pasa ahora, payaso? Sí que llegas, coño. Se te sobra un montón de intestino. Por fin. Su puta madre, lo que hay que optimizar ahí la cuerda. O sea, hay que hacerlo por el caminito específico si no lo llegas. ¿Qué cojones? No me ha picado. Vale, que sí, que necesito un contrapeso ahí, ¿no? Y hay una cosa. Hola. Bue. La digestiva. Que suba eso ahí arriba. No tenemos la fuerza de lucha. Ah, pues yo lo voy a tirar porque patata. Hostia, todo. Pero engancha, gilipollas. ¿Qué es esto? Una especie de... ¡Hay un patito! ¡Pato, ayuda! ¡Ayúdame, pato! Nah, me morí. Tengo que hacer una especie de polea con esta mierda. A ver, creo que... Que sí, que ponga el... la esta ahí arriba. Así que puedo meterlo. Luego para allá. Esto nos sube por la cosa esta. ¿Puedo poner nudo aquí? Pon nudo.
Claro, o sea, si tengo el nudo arriba no se va. Ah, a ver, estoy haciendo un puto día aquí de cuerda. A ver, quita todos los nudos. Y solo pon nudo en esto. Y ahora al puto agua. No me da el intestino, ok. Nada, en cuanto llega al este, como tengo el nudo. Aparte la cuerda sería ponerla para arriba. Entonces esto lo tiro, ¿para qué? Quiero hacer un... Y voy pillando ahí el contrapeso. Debería ser suficiente. No me jodas. Sube un poquito. Vale, lo tiro al agua. Lo tiro al agua. Y ya estaría. No, porque ese nudo me lo impide. Es el nudo de abajo el que me... Vale, átamelo con esto. ¿Hola? Ah, si está suficientemente curvado eso. No. Necesito empujar la mierda esto un poco más. Tú, pato, ven aquí. Que tengo algo para ti. A ver, yo que sé, eso debería estar suficientemente inclinado. Lo he visto jalar cosas peores, no me lo jodas. Claro que es suficiente, ¿no? Yo creía que no iba a funcionar, ¿eh? Yo creía que no iba a funcionar. Digo, no va a ser suficiente, me están tangando de su puta madre. No sé si era suficiente contrapeso. Vale. Estoy pasando por aquí muy rápido, no voy a dejar algún secretillo. No, no. No parece. Vale, más puto hilo. Por arriba habrá algo. Voy a intentar saltar por encima del árbol, a ver si... No, no pilla tensión esto. Okay. No, a ver, no va. Vale, entonces debe ser por algo. Bajo. No tengo que repetirlo todo, ¿verdad? No. Vale, entonces aquí qué mierda. Aquí claramente me están poniendo la cámara hacia abajo como diciendo, baja. Pero lo voy a hacer con... haciendo rappel, por si acaso. ¿Será esta rama de aquí, hacia la derecha? Hace mucho que no pillo intestino, justo lo estaba diciendo. El pájaro. Ah, no, es una puta bolsa, yo qué sé. He visto un pájaro, estoy ciego. Y ahora voy a volar o algo. ¿Puedo controlar esto? No. Pues casi me ha mandado el puto agua. Me estoy muriendo. No quiero tener que repetir esto. Tenía que haber caído del lado derecho. Supongo que hay que morirse. Vale, cuando llegue a la bolsa de plástico, irme derecha del todo, que si no la palmo. Y por suerte no han sido muy cabrones y me han puesto desde aquí.
sobrado que llega ahora. A ver el recuerdillo. Ok. Es montar una cabaña por aquí. Siempre quiero hacer yo algo como eso. ¿Me da pico? No. Cangrejo es muy puto. O oh, es una araña. Es una araña esa, joder. Como hemos visto antes cangrejos, es una araña. Vale, típico de abrir puerta, troncos ruedan, sí. Sí, ¿no? Un clásico. ¿Pero estoy muerto? No. Un clásico, un clásico. Esta se ve a la primera. Pero de seguro que hay un secretillo detrás de los troncos. Porque es un clásico también. No lo había visto, Deida. Si se veía, no lo había visto, pero es que es un clásico. Por cierto, no sé si estaba tapando, estaba... No, no estoy tapando. Es un puto clásico. Esto es la parte más cliché de momento de todo el juego. Ojo, este es el tercer o cuarto nivel. Que no estaba mirando. No, que no estaba mirando, no vale. No estaba mirando. Cuarto nivel, ¿no? Cuarto nivel, me parece. Digo, vale, esto lo ves y dices un clásico, ¿no? Pero también hostia, ok. También había predicho que iba a haber un secretillo justo ahí atrás. Estaba clarísimo. Corre, 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 corre. Sube, sube, sube. Tu puta madre. Parecía que me iba a dar eso. Vale, el secretillo se queda pillado, hemos dicho. Sí, se queda pillado. Vale, pues puente de troncos. Final de la pantalla. Final de la pantalla. Vamos a ver esto. Y justo a tiempo, porque son menos 10. Esta era la cuarta pantalla, ¿verdad? O sea, que he estado... Si le quitamos el tiempo de carga, que han sido como unos 20 minutillos, hemos estado 3 horas para 4 niveles, ¿pueden ser? 3 horas y 10, 3 horas y cuarto para 4 niveles. Promedio unas 8 o 9 horas. Es un poco lo que pone en el estimado, así que de puta madre. Eso sí, no nos vamos a despedir sin ver antes el cuadernillo que hemos completado con esta misión. Así que, mapa andro. Caminata por la montaña. El cielo es de alguna forma más alto aquí. Está más alto aquí. Un respiro aquí. Una respiración aquí cuenta por 10. O sea que cuesta respirar en las montañas. Podemos perdernos aquí. Pero nunca estaremos perdidos. Porque estamos justo en casa. Mierda, para el otro lado. A las fotillas. Esto es el que ha escrito el juego, el que ha desarrollado el juego y demás. Está contando aquí su infancia en... con su familia y tal, en... a saber qué zona sea esta. Y es una forma bastante guay de contar tu historia, ¿no? No necesitas ni siquiera casi palabras. Porque el propio juego es todas estas fotos. El arroyo que hemos atravesado. Las setillas, como antes. La bota que hemos pillado al final. O sea, alguien estuvo... Estuvieron cruzando el río, se le quedó enganchada la bota o algo, se le salió la bota. Y por no caerse, se la quitó ahí. Y tuvo que estar con la bolsa de plástico en la hoguera para calentarse. Ok, pues ya tenemos la cuarta misión completada, gente.